Begins with you and me in dark lit rooms. Your cigarette cuts through. I wear it like perfume. The melody gives way. We silently behave. The story never made is torn up into shreds. I see it in your eyes. The invitation lies, but pages left to turn. Our chapters we should burn. Thank you.
Yeah.
Ella ríe y canta todo el tiempo y sueña con nubes de azúcar.
colores brotando en su corazón. Recoge conchas y piedras, extiende su mano y me regala un cristal pulido por el mar. ¡Hola! Parece un milagro cuando se ríe así. Parece un milagro cuando me mira así. ¡Qué bonita! ¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis? ¡Bien! Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántos y buenos comentarios? Claro, que me lo he puesto mal. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Esta canción que os hemos puesto al principio y os poníamos ahora, es una canción que ha compuesto, escrito y cantado Salva López, que es un buen amigo. Salva López, que salva rock. Salva López es un buenísimo amigo de Gestionando Discos, hemos colaborado muchísimas veces, y a su hija de 4 años le ha dedicado esta canción tan bonita. A ver, vamos a ponerlo un poquito más. ¿Te puedo poner un poquito más alta? Bueno, parece un milagro cuando se ríe, y la verdad que es una canción de amor para su hija. Hablando de amor, me ha enviado un mensaje Marina Marroquí, que ha tenido que irse. Y un mensaje dirigido a vosotras y a vosotros. Bueno, si soy capaz, es que tengo un teléfono muy antiguo. Hola, siento haberme ido tan corriendo. Ojalá pudiera haber disfrutado de todo. Es que tenía hoy una boda. Muchas gracias a ese público maravilloso. Mándales un beso muy grande. Así pues, un beso de Marina Marroquí. Un beso grande, Marina Marroquí. Otro encargo. Habéis participado muchos, pero todavía estáis a tiempo de participar aún más en lo que os proponíamos de los códigos QR, y que así podéis ganar pues unos packs de libros. Y tenéis que contarnos cuál es para vosotros vuestra mejor aventura, ¿dónde iríais? Bueno, habéis participado muchos, pero por favor, hacedlo, que después vamos a contar qué es lo que nos habéis contado y quiénes habéis ganado, ¿no? Y hay un jurado de la Fundación SM DSM que nos va a decir. Otra cosa, aquellos que queráis que los ponentes, que Carmen, que yo, firmemos los libros, encantados. Digo, que habéis comprado algunos libros, he visto por ahí, encantadísimos de estar cerca de vosotros. Y otra cosa más es que qué alegría, qué buenos comentarios nos decís, ¿no? Dice Yolanda, que no sé dónde está Yolanda, no me sé su apellido, pero dice Yolanda, es que nos viene muy bien esto para pensar, para reflexionar, la verdad que nos estimula mucho. Y he conocido al pequeño Eric, que tiene 1 mes y pico en las manos de su tía, que dice que ya se le ha olvidado cómo coger a un niño, ¿no? En cualquier caso, muchísimas gracias por vuestros comentarios, gracias por estar aquí, gracias, como dice Mar, por dedicar esta mañana de sábado a lo más importante, ¿verdad? Y en algo que nos va a todos. Y con nosotros está Carmen Osorio. ¡Un aplauso! ¡Grande! Bueno, jolín, ¿cómo está siendo esto, Sí. Pero bueno, que sepáis que mañana en el Diario de Mallorca vais a tener muchísima información de lo que está pasando aquí, porque yo entiendo que tantas charlas, tantas emociones, tanta información, de repente te vas con un colapso, ¿no? De madre, qué de cosas tengo que hacer hoy cuando llegue muchísimas a mi casa con los niños. Sí. Entonces, mañana vais a poder leer información en el Diario de Mallorca. Y no únicamente eso. Y la semana que viene un especial. Tenéis un especial, efectivamente. Eso es. Y yo también quiero decir algo, tío, porque me ha venido muy bien. Yo no los conocía. Se me ocurre ahora, tío, pero no los conocía. He subido un momentillo. Ayer yo en... Oye, esto es de la Tierra, ¿no? Yo no las conocía, me encantan. Un aplauso para las Kelly.
Las quelitas, qué buenas que están. Bueno, no voy a comer ayer ahora yo porque... Ayer vine sin comer y fue sí. mi comida, Oye, realmente. Qué buenas, ¿verdad? Pues oye, yo me las llevo, yo me las llevo. Que pensaba dejarlo de la foto para el final, pero como he visto que cuando parece que estamos terminando, todo el mundo sale corriendo, sí. que, y si nos hacemos la foto ahora... Ah, pero una foto... Una foto... Va a aparecer por aquí el fotógrafo y os ponéis otros de pie con que poner una de pie. Cara de ilusión impresionante. Pero en plan emocionadísimo, vamos, ¿dónde que está lo el fotógrafo? Estáis, ¿verdad? A ver, vamos, entonces salimos de aquí... Pero claro, deja que la poner... galleta, muchacho. Vamos, es verdad, vamos a dejar la galleta. Deja la galleta. Vamos, aquí. Esto lo quito, ¿no? Vale. A ver, pero mucha, mucha, mucha alegría, ¿eh? A lo bestia, ¿eh? Vamos. Espera, que me quito yo esto. ¡Ah! Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, vamos, vente, vente, vente. ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno. Así da gusto. Oye, pues hablamos de muchas cosas. Ya habéis visto el regalo que os tenemos preparado. Yo no sé por qué no sueltan las galletas. Bueno, ahora las soltaré. Que esto está siendo muy emocionante, ¿vale? Y va a seguir siéndolo. Espero que sí. Espero que sea muy emocionante y que hablemos de cosas... Pues cotidianas. Que a todos nos interesan, cotidianas, que nos interesan, y una de ellas, indiscutiblemente, son las nuevas tecnologías. Internet. Tú tienes Internet. Internet, mi quebradero de cabeza, porque yo estoy enganchada, sí. pero a los niños los tengo totalmente al margen. Hago caso a Mar Romera y digo, no, los niños ni tocar el móvil, nada. Solo desconsulto, oye, ¿te gusta esta foto que voy a subir a Instagram tuya? Y pero pues, ya. Pues es importante, la verdad que las nuevas tecnologías, que ya son, no son tan nuevas, es un mundo de oportunidades... Y también y un sitio donde conviene estar a salvo. Efectivamente. Y para eso hay alguien que ¿Quién sabe... ¿Quién puede contarnos mucho de eso? Nos puede contar mucho de eso, pues una persona que sabe muchísimo de eso, que ha investigado, que conoce muy bien a la juventud, que hoy además ocupa un puesto de servicio público, como director general de Juventud de la Comunidad de Madrid. Y aparte de eso, vosotros a lo mejor, muchos de vosotros no le conocéis personalmente. Y aparte de eso, es un campeón... Campeón en muchas cosas y un campeón en amabilidad, lo cual es un gustazo. Con nosotros, Pedro García Aguado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Joder, ya está el tiempo aquí, qué presión. Qué presión. Bueno, no sé si me conocéis, yo soy Pedro García Aguado. Durante algunas temporadas sí hicimos un programa que se llamaba... Tu hermano mayor. ¿Eh? Ayudábamos a chicos y a chicas que tenían problemas de comportamiento dentro del ámbito del hogar. Fijaros lo que he dicho, problemas de comportamiento. No eran malas personas, tenían mal comportamiento. Eso es muy importante cuando con nuestros hijos o nuestras hijas estamos lidiando ahí en casa. Es que eres malo. Ojo con eso que decimos, lo de eres malo, eres mala. ¿Eh? Porque eso es una etiqueta y esas etiquetas luego pueden traspasar las pantallas. ¿Es difícil educar? ¿Qué pensáis? Pues a ver, os lo pensaba antes. Yo voy por la calle y me dicen, no, cuando seas más mayor te lo mando. Y a ver, te lo pensaba antes de, no te jode. Pero no, nos venimos arriba y luego es difícil, ¿eh? Pues bueno, como es difícil educar, más difícil aún con los nuevos retos educativos que tenemos, ¿verdad? Las nuevas tecnologías, las redes sociales, Internet y todo ese lío. Claro, yo... Quiero poneros un ejemplo, porque es cierto que todo va muy deprisa, pero lo que os voy a contar en un breve espacio de tiempo, tiene que ver con la responsabilidad. Nosotros no podemos culpar a nuestros hijos y a nuestras hijas de lo que hacen, porque quizás nosotros, que somos los mayores, somos aquellos que les permitimos que entren en contacto con esas tecnologías de la información y la comunicación. Y como somos nosotros y nosotras, deberíamos enseñarles cómo utilizarlas. Tenemos un proyecto que se llama Aprender a Educar. Vino una madre muy preocupada a la asesoría y nos preguntó, nos dijo que ella tenía la seguridad de que su hijo de 14 años era adicto al sexo. 14 años es una edad de descubrimiento. Bueno, no todo el rato de descubrimiento, pero... Entonces le dijimos, ¿y por qué piensa eso? Dice, es que mi hijo está todo el día metido en la habitación viendo películas porno. Claro, Francisco, mi compañero de Aprender a Educar, le preguntó, ¿y qué tiene en la habitación? Pues ella dijo, una pantalla de esas de 62 pulgadas, HD, Full Reality, 3D. Estaba descubriéndolo todo, pero de cerca, tío. Internet,
no sé cuántos gigas de subida y bajada, con lo cual tenía 16 pantallas abiertas, conexión a internet 24 horas. Claro, le salió a Francisco del alma: tu hijo no va a ver documentales de la 2. Quiero empezar con esto porque al final somos nosotros y nosotras que les facilitamos eso. Y claro, nosotros y nosotras venimos, ¿quién ha jugado a esto? Tenemos más años que un bosque, ¿eh? Joder. Pero vamos a ver la evolución, ¿eh? Fijaros, venimos de esto, de inutilizar la tele de casa y jugar ahí, ¿eh? Y cuando tus hermanos o tus hermanas pasaban de ti, jugabas solo contra la pared, que se podía jugar. Ahora entienden mis padres por qué me drogaba. Pero bueno, este juego estaba dentro de casa, en el salón, y se compartía. Era un momento de compartir, ¿vale? No salías a la calle. Luego aparecieron estos. ¿Quién ha jugado a esto? Estamos aquí los contemporáneos. ¿Hay alguien que no haya jugado a esto? Yo. Ah, ¿pero por juventud o porque no teníais 25 pesetas para echar en la máquina? Esto nos enseñó a socializar, porque íbamos a los recreativos, y a hacer trampas. ¿Quién ha perforado esa moneda de 25 pesetas, la ha tirado con un hilo de nylon y la ha vuelto a sacar para jugar más partidas? Yo es que era muy malote, ¿eh? Pero fijaros, pasamos de casa a los juegos recreativos. ¿Qué ocurre ahora? Hemos vuelto a los juegos dentro de casa, mucho más sofisticados, y lo que decía Mar muy bien, en solitario. Aunque sí que estamos jugando porque nos llevamos esas conexiones, nuestros hijos llevan esas conexiones con más personas, pero estamos solos ante la pantalla, gestionando nuestras situaciones, nuestros miedos, nuestras inseguridades, y realmente con este juego al final puedes aprender muchas cosas, pero hay otros juegos que no te enseñan tantas cosas. Pero claro, que somos una generación que venimos de unos cambios muy, muy bruscos, de verdad. Fijaros, ¿eh? Esto, vale. Voy a hacer un repaso para hacer un pequeño cuestionario para situarnos, ¿no? Para que nos veamos qué conocimiento tenemos y dónde venimos. Voy a sacar un cuaderno de esto, moderno, ¿vale? Se llama iPad Pro. Es una tablet de toda la vida, pero nos encanta porque, claro, vosotros le habéis regalado móviles a vuestro hijo, ¿no? No, smartphones. Cambia un poco, ¿eh? Vamos a ver, fijaros. Decirme, ¿quién sabe? Joder, no veo nada, macho. Estoy más acabado. A ver, ¿cuándo nace Google? ¿Lo sabéis? ¿En el 80 y pico? No, esa era la edad de piedra todavía. 98. Fíjate, es que estamos en nada, en muy poco tiempo. ¿Cuándo surge el formato MP3? Puta idea, sabéis lo que es el MP3, ¿no? Es que ahora se llama iPod. Surge el formato MP3 en el 99. Internet llega a más de 164 millones de usuarios en el 2000. Pero vamos un poquito más. YouTube. ¿Cuándo aparece el primer vídeo de YouTube? ¿Quién lo sabe? El 2005. O sea, fijaros el mérito que tenemos como padres, como madres, como nosotros, que venimos de aquellos videojuegos, nos hemos tenido que ir adaptando. Otra cosa. ¿Cuándo nace Twitter? En el año 2006. Hace nada. Y ahora os voy a preguntar, ¿me puedes poner un poco luz de sala? Vale. ¿Quién usa Twitter? Valientes. Qué pocos, ¿eh? ¿Quién conoce Facebook o usa Facebook? Nuestros hijos no usan Facebook, lo sabéis, ¿eh? Muy poco. ¿Quién usa o conoce Instagram? Foticos, ¿eh? Como mola, ¿eh? Con los filtros, eso. Yo me pongo unas melenas que flipas con los filtros. ¿Quién conoce TikTok? ¿Vale? Es esto que se van grabando, que antes era el Musical.ly, ¿eh? ¿Vale? Hacen unos playback increíbles. Yo he hecho con mi hija, qué ridículo, pero lo he hecho. ¿Quién conoce Ask FM? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Atentos, ¿eh? Atentas. ¿Quién conoce Discrash? No veo a nadie. No veo a nadie. Discrash. ¿Quién conoce Curious Cat? ¿Nadie? Joder. ¿Y tenéis hijos? ¿Tenéis hijas? Fijaros, estas tres últimas que he dicho son las más peligrosas.
porque son donde nuestros hijos y nuestras hijas están chateando. Parece mentira, pero están chateando. Y están diciendo, ¿qué piensas de Pepito, de Pepita, de quinto C? ¿Qué piensas de Manolita, de sexto A? Y es donde realmente están diciendo cosas muy bestias. Y pocas personas de las que estáis aquí sabéis que vuestros hijos o vuestras hijas pueden estar pasándolo muy mal en esas redes sociales. ¿Qué digo con esto? Responsabilidad. No digo que las tengáis, no digo que las uséis, pero que sí las conozcáis. Porque si queremos guiar y acompañar a nuestros hijos para tener esa seguridad en las redes, posiblemente hemos de saber dónde están y qué están haciendo. ¿Quién de aquí sabe? Bueno, lo que pasa es que a lo mejor muchos y muchas tenéis niños pequeñines, pero bueno, de los que ya habéis regalado el smartphone, ¿quién conoce todas las aplicaciones que su hijo o su hija tiene en el smartphone? Por ahí hay padres y madres responsables. Muy bien. Vale. Fijaros, los demás o tenéis bebés o sois unos descastados y no os preocupáis por vuestros hijos. Vamos a ver más cosas. Bueno, fijaros de todo lo que he hablado. Es que esto lo tengo que contar porque a mí me encanta. Yo no sé dónde dejar la gafa ni esto. ¿Por qué ha habido un cambio tan rápido y por qué nos cuesta tanto entender a veces a nuestros hijos y a nuestras hijas con estas cosas? Palabra clave, espérate. Cuando le decís a vuestro hijo o a vuestra hija, Omar lo ha explicado muy bien, ¿no? Lo de la satisfacción, la gratificación inmediata. Ellos y ellas no son culpables. Ellos han nacido en esta época, nosotros venimos de otra época. Cuando tú le dices a tu hijo, espérate, ¿qué ocurre? El Windows da error, ¿verdad? Espérate, ¿eso qué es? Tuvimos suerte. ¿Cómo aprendimos nosotros y nosotras a esperar? De forma natural. Cámara de fotos. Cámara de fotos, ¿os acordáis? Proceso, ¿eh? Abres la tapa, tiras un poquito del carrete, no mucho, porque si no se vela. Pones el carrete, estiras otro poquito para que enganche, cierras la tapa, a ver si ha pillado. Y te llevas esa cámara cargada con tu carrete de 22, 26, 24, no me acuerdo, 32 exposiciones a tus vacaciones. Entonces empiezas a tirar fotos. Crack, 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 crack. Tiras fotos, no ves fotos. Pero no te pasa nada en el cuerpo. Tú vas tirando fotos, no te pone nervioso, no te pone nerviosa, no te empiezan a coger picores, ¿no? Tú sabes que hay un tiempo para esperar. ¿Cuál es ese tiempo? No sé. Yo qué sé, en mi caso era mucho tiempo. Era un año. Porque yo solo tiraba fotos en vacaciones. Otro de los cambios neurológicos que pueden explicar muy bien los científicos. ¿Qué coño le pasa al ser humano? ¿Qué es esto de tirarte una foto en el baño con el papel higiénico aquí? Son feas esas fotos. A mí no se me ocurrió nunca girar esa cámara. No, de verdad. Y si lo hacía, salía media frente. No salía la foto que salen ahora porque no te estás viendo, ¿no? Entonces, nosotros, de forma natural, yo aprendí a esperar un año para ver una foto. Al año siguiente, claro, ¿por qué? Porque si no tirabas todas las fotos del carrete, no podías revelarlo. Yo le decía a mi padre y a mi madre, revélame el carrete. Ahí quedan tres fotos. Joder, mancha. Y no puedes ir al baño a tirarte, ¿verdad? Bueno, venga, pues al verano siguiente, tiras rápido las fotos, las llevas a la tienda, ¿eh? A la tienda de revelado, el de Kodak. ¿Qué estará pensando el de Kodak? Cuando dijo esto de la fotografía digital, no triunfará. Un visionario, macho. Bueno, ibas allí, entonces, quiero las fotos. ¿Cómo las quieres? Brillo mate. Las quiero ya, coño, llevo un año esperando. Es un brillo mate, me da igual. Pero claro, tú habías tirado aquellas fotos sin tener mucho conocimiento, con lo cual, de manera natural también, ¿qué aprendimos? A frustrarnos. ¿Os acordáis aquella sensación de ir a la casa de revelado? Abres así. Esto no es mío. Las fotos de tus primeras vacaciones, de tu primer amor, no había salido ninguna bien. Todas borrosas, contraluz, quemadas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Poneros en la piel de vuestros hijos y vuestras hijas. Smartphone, ¿eh? No Cacatel, smartphone. Me estoy viendo. No me gusta, la borro. Me gusta, la comparto. Y claro, me empiezan a dar likes. Autoestima. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cero. 0,5 segundos. Por eso cuando le decís a vuestro hijo, a vuestra hija, espérate, no lo entienden, ¿vale? Tenemos que enseñarles. ¿A qué? Pues a que las cosas llegan con esfuerzo, pero claro, tenemos a las nuevas tecnologías que nos están impidiendo ese valor, el de la espera, el de la paciencia, entonces tenemos que luchar contra eso, con lo cual los nuevos retos educativos son más complicados de llevar. Fijaros, ¿qué ocurre en redes sociales? ¿Qué hacíamos nosotros en el parque? Pegarnos, reírnos, jugar, relacionarnos, hacíamos de todo. Lo mismo que hacen a través de esto.
es exactamente lo mismo. Entonces, tienen sus peleas, tienen sus amores, tienen sus relaciones, tienen su información. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces la gestionan ellos y ellas solas. Con lo cual, a veces ocurren problemas. Pero si os dais cuenta, en la diapositiva hay de todo. ¿Y cuántos amigos tienen? ¿Qué daño hizo Roberto Carlos? Yo quiero tener 1 millón de amigos. Joder, pues quieren tener 1 millón de amigos. Cosa imposible de gestionar. Sobre todo de conocerles a todos. Es imposible. Con lo cual, hemos de saber por qué están ahí, qué están haciendo, y ayudarles. Cuando te vean con un problema, oye, mira, es que Manolito me ha dicho esto. Y lo han leído 1 millón de amigos. Y eso me está haciendo daño. Con lo cual, es muy importante que no le demos la espalda, como bien decía Mar, que en el momento adecuado seamos capaces de transmitirles esta tecnología, pero que no lo hagamos de una forma inconsciente e irresponsable. ¿Por qué? Porque como en las películas, ¿os acordáis las películas de 2 rombos? ¡Qué antiguo soy! Feliz de 2 rombos. Un rombo había pelillo púbico, 2 rombos ya... Ya tela, ¿me ponías así? Pues los juegos, los videojuegos, muchas de las aplicaciones tienen su edad, tienen su código. Debemos leérnoslo antes de que se lo descarguen. Debemos ver qué contenido tiene, si son, dicen palabrotas, si hay sexo, si hay violencia explícita. Todo ese tipo de cosas depende de nosotros, no de ellos y de ellas. Con lo cual, para mí, lo más importante que quiero que os quede de todo esto es el hecho de la responsabilidad, porque luego somos diferentes. Como padres, como madres, ¿verdad? Somos diferentes. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos ganas de que nuestro hijo triunfe, como decían antes, ¿no? Líder o mandona, ¿no? Bueno, pues, ¿qué reputación online tienen? ¿Qué identidad digital? ¿Sabéis lo que es la identidad digital? Todo aquello que nuestros hijos y nuestras hijas y nosotros mismos, ¿eh? Nosotras mismas colgamos en Internet. Eso es lo que la gente sabe de nosotros. Identidad digital. Pero luego está la reputación online. Yo durante mucho tiempo he tenido muy mala reputación online. Porque me peleé con Fran de la Jungla, le llamé jeta al presidente de gobierno. Te vienes arriba en vocaciones y no mides las consecuencias. Pero todo eso queda. Esa huella queda. Y no solo queda para tus amigos, para reírnos, sino que queda cuando vas a pedir un trabajo. Y el entrevistador o la entrevistadora está allí. Y tu hijo, tu hija está diciendo, yo soy muy responsable. Yo no salgo por la noche, no me cuido. Y está abriendo Twitter, Instagram. Y está viendo la noche anterior. Así es como me entero yo de la fiesta que se pegan mis hijas. Yo creí que no bebían. Estaba engañado. Madre mía. Porque yo tengo 2 hijas, no sé si os lo he contado alguna vez. Una tiene 21 años, se llama Claudia y es redonda. ¿Sabéis el concepto redondo cuadrado? Los hijos redondos, las hijas redondas son aquellas que tú le pones un pañal de pequeñita, das un empujón, fíjate qué bien, oye, cómo gira. Mira, no va a trompicones. Fíjate, ha sacado todos sobresalientes. ¡Oh! Estudios superiores. Se va a casar con quien yo le diga. Y luego están los cuadrados. No, se va a casar con quien quiera ella, ¿eh? No soy yo tan... Y luego está mi hija Natalia. Lo hablaba con Mar. A Mar la llamé un día y digo, tengo un problema con mi hija. Yo, el hermano mayor, tengo un problema con mi hija. ¿Cómo pasa? Es cuadrada. Le pusimos el pañal, no gira. Bueno, con el tiempo he ido aceptando tal y como es. Muy cuadrada, ¿eh? Pero quedaros con esto. Hemos de querer y educar al hijo o a la hija que tenemos, no al que nos gustaría tener o a la que nos gustaría tener. Y durante un tiempo entendí que mi hija Natalia tenía que ser como Claudia, ¿no? Claudia es diferente. Y Natalia va a su ritmo. Y su ritmo es su ritmo y su ritmo es bueno porque ella tiene su proceso de aprendizaje. Claro que hay que poner normas, límites y consecuencias, pero adecuadas a lo que ella es capaz de entender, hacer y comprender. Tiene 19 ahora, me han dicho que madurará a los 23. Pues venga, hasta los 23. Ha aprobado un grado superior, se va a meter en un grado superior. Yo creo que no podríamos hacer nada. Y ella está feliz. Ella está contenta. ¿Por qué? Porque yo llegué el momento en el que dije, tengo que confiar en ella. Tengo que dejarla, guiarla, pero tengo que dejarla también que se exprese. Y estoy muy contento de lo que está consiguiendo. ¿Esto es lo que me queda de tiempo? Joder, me he liado a contar historias. Bueno, pues vamos para allá. Venga, ¿cómo somos como padres y como madres? ¿Cómo somos en Internet, con las redes sociales? ¿Cómo os consideráis? Están los censuradores. Yo quiero ser youtuber, tú eres gilipollas. Eso es una tontería. Yo quiero ser instagramer, no, eso no es ninguna profesión.
los censuradores, los que nunca se van a enterar ni van a dejar que sus hijos entiendan. Entonces, ¿qué van a hacer los hijos y las hijas? Por detrás. Van a autoaprender, se van a ser autodidactas y pueden que desarrollen problemas, ¿vale? Vamos a ver otro tipo de padres, los followers. Soy muy pesados. No le deis like a todo lo que publiquen. No, no hace falta. No hace falta. Igual que cuando no vas al cole a... Yo con mi hija me pasó, ¿eh? La vida real. Iba con ella de la mano, con la cuadrada, y me suelta la mano en la esquina. Digo, ¿qué haces? Dice, papá, están ahí mis amigas. Digo, ya, pero yo soy famoso. Dice, da igual. Da igual. Ella quiere su mundo. No les sigáis, no les deis solicitud de amistad. Si queréis hacer algo, abriros una cuenta fake. Si es chica y le gustan los chicos, poneros una cara guapa de 14 años y darle solicitud. Os dirá que sí. Si pones tu cara, hola, soy mamá, soy papá, te van a bloquear. Pero directamente, ¿eh? Y eso genera mucha frustración. Hemos atendido a muchos padres y a muchas madres, ¿eh?, con frustración. Lo que decíamos, los desconectados están los censurados y los desconectados, los que no entienden nada, los que no saben nada de redes sociales. Eso genera una brecha muy importante, porque si tú no sabes de algo, poco acompañamiento puedes hacer. Y si encima te niegas a aprender, generas una brecha que además resulta y se convierte en desautorización, en falta de autoridad. Como tú no sabes, no me importas, ¿vale? Así que tener cuidado con eso. Intentar aprender, que os enseñen, que os digan. Se aprende mucho con ellos. Y luego están los éticos, ¿no? Aquellos padres, aquellas madres que se sientan, cuéntame, ¿qué haces? No sé qué, ten cuidado con esto que publicas, vigila la escalabilidad, dónde vas a publicar esto, dónde puede aparecer, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego tendríamos las reglas, normas y límites. Ahora en la Comunidad de Madrid hay una medida que es que los chavales y las chavalas pueden llevar el teléfono, pero no lo van a tener en clase, a no ser que se utilice, y se utilizará a lo mejor 15 minutos por algo didáctico y pedagógico. No estamos en contra de las tecnologías, estamos a favor del uso de las tecnologías. Entonces se quedarán en un armarito y así no habrá problemas. En casa, yo propongo comer sin móviles. Comer sin móviles. Nos hemos acostumbrado todos y todas a estar jugueteando, contestando correos y nos perdemos esos momentos. Por la noche, en la habitación, eso de, no, me lo pongo para despertarme, mentira. Llegan WhatsApp a las 3, las 4 de la mañana y están conectados y luego hay bajo rendimiento escolar. En la habitación no se ha de tener. Es que la alarma, le compras un este de los chinos, ¿vale? Un despertador de esos de, que están toda la noche, tic, 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 tic. Que hago bien, el niño se levanta, papá, dame el móvil, dame el móvil. Luego, iríamos a, en la habitación, lo que decía, la responsabilidad. Es decir, si tú estás estudiando, no es que lo necesito para estudiar. Bueno, para alguna parte del estudio posiblemente se necesita. Pero ya sabemos lo que pasa, que no solo es una herramienta de estudio, no solo una herramienta de encontrar información, sino que tiene mucho que ver con la diversión, con el entretenimiento, con la socialización, con lo cual, al final, no están haciendo lo que nos dicen que hacen, ¿vale? Voy a hablar de cuatro riesgos básicos. Ya sé por qué voy tarde, es porque esto no funciona, ¿eh? La culpa es del otro. Hackering. Nuestros hijos y nuestras hijas, cuando se ponen a jugar online con otras personas, tienen que saber que algunas de las otras personas que están jugando no son quien dicen ser. Con lo cual, no, pásame la tarjeta de tu padre para subirte de nivel, etcétera, etcétera. Estar atentos, estar atentas, ¿vale? Porque ahí es como te lo haces. Y luego, como adultos, si te llega un correo, hola, soy Jax, quiero conocerte, me he fijado en ti. No le des al link, no es Jax, ¿vale? O soy Belinda, llevo siguiéndote mucho tiempo. Hay muchas personas que lo han pasado mal con esto del phishing, ¿vale? El pescar correos masivos, y somos los primeros, las primeras que a veces caemos en ese error. Luego tenemos lo que pasa, el sexting. Nos vino una madre diciendo, oye, es que mi hijo ha sido denunciado por su novia porque ha publicado un vídeo de ella masturbándose. 13 y 14 años. Son esas etapas de la vida donde las relaciones parece que van a durar toda la vida y duran 2 semanas. Claro, la madre decía, no, es que mi hijo no es culpable. Dijimos, sí, según la ley actual, tu hijo ha cometido un delito. Ha compartido material de una tercera persona, sin material audiovisual, sin su consentimiento. Así que estar atentos. Yo no digo que se fiscalicéis, pero estar atentos, guiar y acompañar. Y el grooming, una de las cosas peores que hay. Ellos y ellas se creen que están hablando con personas. Os recomiendo un vídeo que se llama Cómo engañar a un adolescente a través de Facebook. Un presentador de televisión se hace un perfil falso de un chico de 14 años y veréis las tres historias de una niña de 12, de 13 y 14. ¿De acuerdo? Yo lo único que vengo no es a hablar mal de las nuevas tecnologías, sino a que como padres, como madres, seamos responsables en la educación. Porque ocurre esto, ¿vale? El acoso escolar, ya no sé
circunscribes solo al centro escolar, sino también a través de redes sociales. Se están intentando hacer cosas, aplicaciones y demás para detectarlo, pero creo que es una cosa de padres y madres, de estar con la puerta abierta, atentos a lo que nuestro hijo o nuestra hija está recibiendo a través del ordenador, ¿de acuerdo? Y luego, evidentemente, si no regulamos los horarios, nuestros hijos y nuestras hijas pueden desarrollar dependencia hasta el punto de no levantarse y orinar en una botella para no perder que les bajen de nivel. ¿Ok? Así que nada, las tecnologías son buenas, sí, pero depende de la responsabilidad de todos vosotros y vosotras. Que hagan un buen uso. Muchas gracias. Gracias. ¿Tiempo para preguntas? No tenemos, pero... Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Me ha recordado, me llevo mi cuaderno, ¿eh? Me ha recordado una cosa que has dicho sobre nuestra responsabilidad. No sé si conocéis, los amantes del rock and roll, a Dee Snider. Dee Snider, un señor con pelos largos, muy largos, de un grupo de rock and roll que se llama Twisted Sisters, ¿no? No. Y entonces tienen pues algunas de sus letras son lo que denominan explícitas, explicit lyrics, ¿no? Y entonces fue convocado a un juicio. Y entonces él decía, pero ¿cuál es mi culpa? Digo, si es que viene clarísimamente, digo, que los padres no pueden mirar esto, ¿no? Y entonces, bueno, porque era un juicio donde los padres le acusaban sobre esto, indiscutiblemente. También tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad enorme. Bueno, hablamos de A Salvo en la Red. Muchísimas gracias, Pedro, para estar a salvo en la vida, ¿no? Pero teníamos que hablar con unos amigos antes. De unos amigos. De otros amigos. Y es que estamos llenos de amigos, se nos olvida. Llenos de amigos, efectivamente. De unos amigos que son Eurocampus, Deutsche School, que llevan 17 años, que son el único colegio autorizado por las autoridades alemanas y también por las de aquí, de la Comunidad Balear, precisamente para la impartición del idioma alemán, un colegio alemán. Eso es. Y que además es de primero de primaria. Quieren que sepáis que las clases se imparten en alemán y que a partir de primero de primaria los alumnos también aprenden castellano, catalán e inglés. Y a partir de séptimo, francés. O sea, lo que viene siendo de todo. Exactamente. Para ir a cualquier parte del mundo. Y algo muy importante es que ya lo podéis utilizar ya, porque durante este mes de octubre pues hay cursos intensivos de alemán para niños de 8 y 9 años. En la isla se habla, lógicamente, muchísimo alemán, pero además, por ejemplo, mi hijo está en Alemania. Si no fuera por alemán, lo tendría indiscutiblemente mucho más difícil, ¿no? Es una lengua de muchísima utilidad. Gracias por el... Por recordar a nuestros amigos. Exactamente, por recordar a nuestros amigos. Bueno, y vamos a hablar precisamente de estar a salvo en la red, a estar a salvo en la vida, a estar en algo pues muy importante. ¿Y a qué te refieres? Pues me refiero al arte de pensar, entre otras cosas, ¿no? Y para ello tenemos un buen amigo, que es José Carlos Ruiz, ¿sí?, que es doctor en filosofía, que es filósofo. Vamos a hablar de Platón a Batman. De Platón a Batman, efectivamente, que es el nombre de un título, exacto, de un libro suyo, perdón. Eso es. Que aparte de eso... Aparte del libro del arte de pensar, el arte de pensar para niños. El arte de pensar, ¿eh? El arte ya de pensar. Ya dice mucho el título. Y es algo, yo creo que todos nos gustaría precisamente eso, ¿no? Que nuestros hijos pues pensaran bien. Y aparte de eso, este año podéis escucharle todos los viernes en la cadena SER con Carlas Francino en un espacio de media hora que es más Platón, menos WhatsApp, que no es mal asunto, exacto, ¿no? Menos Platón, más WhatsApp. Digo, más Platón, menos WhatsApp. Así pues, con nosotros, José Carlos Ruiz. Muchas gracias, Leo. Y bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos vosotros y todas vosotras por no levantaros cuando os han dicho filosofía, que es algo muy normal y mal a estas alturas. Lo malo de salir ahora es que casi todo lo han dicho ya mis compañeros que están ahí. Así que voy a intentar ir al grano en las cosas más novedosas. Lo que se haya dicho me lo voy a ir saltando. Yo he dedicado 4 años, los últimos, a analizar cómo se aprende a pensar bien con niños y con adultos, ¿no? Hoy voy a hacer un resumen de algunas partes, no todas, pero me voy a centrar en filósofos y en superhéroes, y luego explico por qué lo de los superhéroes. La primera parte tiene mucho que ver con el término educar. Educar es una palabra que procede del latín y viene a significar eso que está ahí. Educare, hasta hace muy poquito, significaba guiar, conducir, criar, alimentar. Es decir, si cogéis la etimología de la palabra, es muy sencillita, se comprende fácilmente. Y esta concepción de la educación, muchos de los que estamos aquí, es la que hemos tenido. Algunos dicen sufrido, yo digo tenido. Sufrir dependerá de cada situación. Y en ese sentido, en el sentido de la educación clásica,
el peso de la educación recaía en los agentes sociales que educaban al niño. Es decir, los padres, como dice ahí, la autoridad estaba en los padres, estaba en los profesores, la sociedad tenía autoridad, los medios de comunicación, de manera que había una especie de comunión entre los que teníamos que guiar a nuestros hijos. A nosotros nos han guiado, nos han dicho, bueno, el camino está aquí, os vamos a llevar de la mano y os vamos a intentar guiar por el sitio, os vamos a alimentar, os vamos a criar. Ese es el sentido de la paideia griega, que significa educar, guiar al alumno. ¿Cuál es la diferencia con el concepto contemporáneo de educación? La diferencia es esta. Educere, con C. Educare es la primera. Educere viene de ex ducere, extraer. Y esta es la que ahora se está imponiendo en la sociedad. Y yo siempre apuesto por el equilibrio. Lo que yo digo es que intentemos buscar ese equilibrio entre estas dos concepciones, porque ahora mismo estamos entrando en esta de cabeza. Ahora mismo el niño es el centro. Antes el centro eran los que educaban. Es decir, la autoridad la tenía la familia, la autoridad la tenía la sociedad, la autoridad la tenía los profesores y la autoridad la tenía los medios de comunicación. Hoy, la autoridad, entre comillas, se ha puesto el foco en el niño. De manera que estamos entrando en lo que en griego es paido, paidos significa niño, paidocentrismo es el niño es el centro de todo. Y se han creado cosas tan maravillosas o discutibles, los que sois docentes lo sabéis, como las competencias. Queremos que nuestro hijo sea competente, queremos que nuestros alumnos sean competentes. Y entonces evaluamos competencia centrando la atención exclusivamente en extraer del niño todas sus potencialidades. Cuando tú centras todo el proceso educativo en el niño se convierte en la autoridad. Y es un problema si no lo hacemos bien. Porque cuando analizamos las competencias, yo tengo dos hijos, recuerdo que cuando buscábamos guardería, y esto me pasaba en Córdoba, yo soy de Córdoba capital, mi mujer y yo íbamos buscando guardería y nos sorprendía que en algunas guarderías, cuando llegábamos, guardería, ahora se llaman escuelas infantiles. Hasta hace poco se llamaban jardines de infancia. Jardín viene del término griego que utilizaban en la academia. El jardín era un lugar para disfrutar, interrelacionar, etcétera, etcétera. Hoy hemos academizado el jardín de infancia y lo hemos llamado escuela infantil. Y cuando íbamos a esa guardería nos enseñaban ciertos programas educativos. Aquí vamos a trabajar el bilingüismo, aquí vamos a estimular tal, aquí vamos a... Y no, las notas que entregaban, el boletín de notas de un niño de infantil, viene con colorines. Verde, rojo y amarillo, ¿no? Dependiendo de... ¿Se sabe sacar el abriguito? Pues verde, rojo, amarillo. ¿Hace tal, tal, tal? Bueno, al principio te parecía gracioso, pero cuando haces el análisis dices, ¿dónde están las competencias de sociabilidad? ¿Dónde está la evaluación de nuestros alumnos en torno a la interrelación con los demás a partir de primero de primaria? En ese boletín de notas, ¿dónde se califica? Porque como padre, lo que a mí me interesaba, o como madre, nos debería interesar es que nuestros hijos tuvieran también una evaluación de su sociabilidad. Pero llega un momento en el que lo que queremos es centrarnos en la posibilidad de extraer todas las competencias posibles a nivel académico que después se ejemplifiquen a nivel profesional. Y es doloroso porque la otra parte, la parte primera, la de intentar conducir al niño a nivel comunitario, se está perdiendo. Hemos volcado, ¿no? Y al final, si el niño llega al paidocentrismo, las parcelas de autoridad las pone él. ¿Dónde vamos de vacaciones? Donde los niños puedan estar bien. ¿Dónde vamos a ir a comer este fin de semana? A los restaurantes que les gustan a los niños. ¿Qué cadenas de televisión se ven? La que los niños quieren. Es decir, el centro de la casa se ha convertido, entre comillas, en un lugar donde el niño no solamente reina, sino que se convierte en un tirano. Porque al final monopoliza casi todo. Cuando empezamos a educar a la gente intentando extraer exclusivamente sus potencialidades, se vienen arriba, inevitablemente, cuando empiezan a ver que ellos son el foco de atención. Y esto les va a provocar una piel muy fina. ¿Qué significa piel fina? Pues que sufren con mucha facilidad cuando no consiguen lo que quieren. El nivel de frustración, de resiliencia, que se llama ahora, ¿no?, cada vez es más bajito. Y a la mínima de cambio empezamos a encontrar problemas de egocentrismo o de egolatría, que es normal en un niño, pero hasta cierto punto. Y eso me preocupaba a la hora de trabajar el pensamiento crítico. Entonces, hemos trabajado mucho pensamiento crítico en grupo y, sobre todo, con la percepción del otro, que esto no se suele trabajar en muchos lugares. Es decir, me interesaba mucho que nuestras hijas y nuestros hijos, desde pequeñitos, pusieran el foco de atención en el otro y no en el ego, ¿no? He puesto el ejemplo de Spiderman porque, bueno, la conferencia la han puesto con superhéroes, que es uno de los primeros libros que trabajamos, pero Spiderman es un ejemplo de un adolescente que al principio, cuando recibe los superpoderes, lo primero que se le ocurre hacer es pensar en beneficio propio.
de los primeros cómics, cuando recibe los superpoderes, Spider-Man lo que hace es irse a un sitio donde hay luchas y se gana dinero. Entonces, lo que hace con su superpoder es ir al lugar donde hay luchas, pelear, ganar, recibir cada noche dinero, irse a su casa, intentar gastárselo en lo que quiere. Lo normal de un adolescente que se ve con ese superpoder, ¿no? Hasta que un día, en una de esas luchas, cuando termina, la caja de ese día que se había hecho, la roba un ladrón, se la lleva, él lo deja pasar y le dice el dueño, ¿pero por qué no has cogido al que nos ha robado el dinero de hoy? Y dice Spider-Man, adolescente, ese no es mi problema, tú me tienes que pagar. El dinero del espectáculo, a mí me tienes que pagar tú, entonces no es mi problema. Total, que cuando vuelve a casa, han asesinado a su tío. Y descubre que el asesino de su tío es el mismo ladrón que había robado la caja. Y en ese momento llega la famosa frase de Spider-Man que dice que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? ¿En torno a quién? A los demás. Por eso utilizo el concepto de Spider-Man a la hora de educar en el hecho de que deberíamos de empezar a preocuparnos por evaluar las competencias sociales a un nivel superior. Y no tanto la competencia individual en ese desarrollo. Se está desequilibrando la balanza. Y se está desequilibrando, yo creo que en contra incluso de nuestros hijos. Porque se ha metido un elemento disruptivo. Ese elemento disruptivo es Internet. En ese elemento disruptivo, si no estamos cerca del concepto de referencia de ellos, vais a encontrar que los referentes que éramos nosotros, o que eran nuestros padres, o que eran nuestros vecinos, han desaparecido del ideario social. Yo no sé vosotros, pero yo me crié en un barrio sencillito y al final las personas que idolatrabas, las que te gustaban, las que te parecían que eran ejemplares, eran gente cercana. Tú tenías siempre una referencia cercana en torno a lo que querías ser el día de mañana. Hoy, la brecha generacional de la que han hablado, Pedro ha hablado de esa brecha tecnológica, pero también hay una brecha generacional, hace que ellos empiecen a buscar referentes lejanos que están virtualizándose. Y esa virtualización de los referentes, tanto académicos como sociales como morales, se está disgregando o diluyendo, ¿no? Hay una traslación de la autoridad. Yo hablo de circunstancias reales y circunstancias virtuales. Es algo que todo el mundo entiende, pero que es nuevo en la historia de la humanidad. Todos los que estamos aquí hemos crecido con unas circunstancias reales que no dominamos. Las circunstancias se te imponen, el lugar en el que naces, la clase social de tus padres, la educación que tienen, el colegio al que te mandan. Tú no lo eliges, pero te van configurando una parte de ti. Decía Ortega y Gasset que dos tercios de la vida de una persona se pueden medir por el lugar en el que nace y el tiempo en el que nace. Lugar y tiempo. Hoy ya no vale esa frase. Porque resulta que el concepto de circunstancia virtual ha surgido de la nada. Por eso digo que es la primera vez en la historia de la humanidad en que nos encontramos con esto. Y es que ellos pueden crearse un avatar virtual y modificarlo al gusto. El adolescente se sienta, el joven se sienta, se abre un perfil en Instagram, en donde sea, me da exactamente igual, y empieza a idealizar su imagen virtual y condiciona la mirada del otro, la pone como quiere y hace que el otro mire hacia ese avatar virtual como le da la gana. ¿Sabéis el inmenso poder que tiene el sentir que tú controlas las circunstancias por primera vez en la historia de la humanidad? Esas circunstancias virtuales. Eso no ha pasado jamás. Y ahora ellos son capaces de hacerlo. ¿Cuál va a ser su problema? Su problema va a ser el desequilibrio, el que se van a encontrar cuando apaguen la pantalla. Es decir, cuando mi idealización del yo, lo ideal de mi yo, lo estoy poniendo en una red virtual y empiezo a recibir un estímulo positivo en forma de likes, cuando apago la pantalla y me miro al espejo, es muy probable que haya una insatisfacción de la realidad y, por lo tanto, la autoestima empiece a decaer, porque lo que yo estoy vendiendo como bueno se me presenta como fuera de lugar, ¿no? Al final, empezamos a tener problemas y acudimos a, como decía Marc, muy preocupante el dato que daba, ¿no? Que en el 2020 y tantos vamos a tener uno de cada cuatro, creo que eran niños, que van a tener necesidad de tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Es muy preocupante, ¿no? Y buscamos los responsables fuera. Siempre se busca a los responsables fuera. Y hoy he puesto una lista de los más comunes. Yo he sido profesor de instituto 20 años. Y en esos 20 años, cuando he sido tutor, una de las cosas que me pasaba era que cuando recibías a los padres con las tutorías, te hablaban mal de algún compañero, de lo que hacía mal, incluso te decían, no, es que a mi hijo, hombre, yo te aconsejo que lo trates. Y entonces yo siempre los frenaba y decía, no, no, tú vienes aquí a consultar a un profesional de la docencia. Cuando vas a llevar tu coche al mecánico, ¿le dices al mecánico lo que tiene que hacer con tu coche? ¿O cuando vas al médico, le dices al médico lo que tiene que hacer con tu coche? Y siempre pongo el mismo ejemplo. Yo le digo, esta es tu primer adolescente.
Me gusta que me cuentes cómo funciona en casa, que compartas conmigo tu percepción y tal, pero que me digas a mí, que llevo 3.500 adolescentes en estos 20 años, cómo hay que tratarlos o cómo hay que perfilar un modelo educativo, me parece que es meterte donde no te llaman. Porque los padres y las madres tenemos una cosa muy personal, que a veces juega en nuestra contra, y es que pensamos que sabemos educar, porque somos padres. Es decir, has adquirido la maternidad, has adquirido la paternidad, y a partir de ahí tú eres omnisciente para saber educar a tu hijo, y es un problema serio. Entonces, cuando entran ahí, buscan responsables fuera del hogar, y buscan responsables fuera del sujeto que tiene que ser, entre comillas, analizado, ¿no? Ya sean abuelos, los móviles, las consolas. Yo no entro en casi todas estas partes porque me parecen que están fuera de contexto. Así es que cuando tenemos a alguien con problemas, lo primero que acudo es a la filosofía, porque es a lo que me dedico. Llevo muchos años con filosofía e intento utilizar la filosofía en el día a día. Y ese que tenéis ahí es uno de mis filósofos favoritos. Se llama Epicteto. Y el libro es el que tenéis en la foto, Enquiridión. No lo escribió él, lo escribieron sus discípulos, pero recoge unas enseñanzas muy útiles para educar a alguien que se tiene que estar formando en una sociedad muy complicada porque tiene dos niveles, lo virtual y lo real, ¿no? Y lo que te dice Epicteto nada más comenzar el libro ese, la primera página, dice: toda persona debería saber en la vida y tener muy claro desde que es muy pequeñito qué cosas dependen de él y qué cosas no dependen de él. Si conseguimos meter esta enseñanza en nuestros hijos, os aseguro que muchas de las insatisfacciones que tienen en la vida, las frustraciones, se pueden ir puliendo. No digo que no las tengan, sino que se pueden pulir o bajar de intensidad. Cosas que dependen de ti, dice, tus opiniones. Tus opiniones son tuyas. Y ya lo decía Epicteto, esclavo, ¿eh?, en tiempos de Grecia. Tus opiniones son tuyas. ¿Qué es esto, como decía Pedro, de coger en una red social? ¿Sabéis que es lo primero que hacen muchos políticos cuando son nombrados en el cargo en nuestro país, ¿no? Es decir, cuando yo te digo, oye, es que vas a ser ministro, te vas a tu Twitter y borras los Twitter enteros desde hace 5 años. Los borran, muchas cuentas son borradas cuando son nombrados en un cargo político. ¿Por qué? Porque eran opiniones que dieron hace 5 años en una red social para todo el mundo y puede que ahora se le vuelvan en su contra. Hay que enseñarle a nuestros hijos que sus opiniones las tienen que cuidar. Tienen que saber dónde, cuándo y darlas siempre de un punto de vista razonado. Y lo mismo digo con los adultos y con los padres, cuando opinemos sobre los demás. Intentad en casa que las opiniones sean constructivas. Tenemos la manía de destruir constantemente con la opinión a los demás, al vecino, al amigo, a los padres del amigo de tu hijo. Intentad que esas opiniones sean constructivas, es decir, buscar siempre la parte positiva, porque la negativa va a existir, pero es preferible no destacarla cuando están en un periodo de formación para no contagiar demasiado de esa negatividad. Fijaros, yo tengo una teoría sobre cómo va el mundo, y siempre digo igual, digo, el mundo va maravillosamente bien porque los telediarios y la prensa abren con corrupción, abren con asesinatos y abren con violencia de género. Entonces, se me queda siempre la gente muy pillada con esto, ¿no? Sí. Mientras que el telediario, la prensa, la radio, la televisión abran los noticieros con este tipo de noticias, es que el mundo va bien. Porque la noticia es la excepción. Lo noticiable es lo excepcional. Así es que sigan abriendo con estas noticias porque nos llaman la atención precisamente porque son excepción. El problema es cuando se abre siempre con noticias muy buenas porque eso se habrá convertido en noticia. Entonces, que no sea noticia lo bueno, que siga siendo noticia lo malo porque las cosas van bien. Segunda cosa interesante, las aspiraciones. Las aspiraciones tienen que ser algo personalizado en un contexto y en unas circunstancias reales de nuestros hijos. De manera que tienen que crearlas ellas. ¿Cuál es la dificultad principal? Que están importando del exterior aspiraciones. Y, por último, los conocimientos adquiridos. ¿Cosas que no dependen de ellos? Bueno, lo que no dependen de ellos son las opiniones de los demás. Como no dependen de ellos, hay que educarles a que ni las opiniones positivas, cuando son muy buenas y tienen muchos likes, ni las negativas. Si le damos mucha importancia a las opiniones positivas y nos venimos arriba, le vamos a dar mucha importancia cuando sean negativas. Así es que la estima no debería de depender de las opiniones de los demás, a excepción de las personas que sí te conocen y te quieren. Yo siempre pongo esa excepción que es importante. Los logros de los demás tampoco dependen de ti, decía Epicteto. La envidia es un deporte nacional, se dice mucho tiempo, ¿no? Pero hay filósofos como Bertrand Russell que te dice, cuando envidias a algo, educa a la persona a que se pregunte por qué lo envidia y que analice cómo ha llegado esa persona a conseguir lo que tiene. Porque siempre envidiamos a nuestros semejantes. Es muy difícil que ninguno de los que estemos aquí envidiemos, pues yo qué sé, al rey de España. Es muy complicado porque no lo tienes en un semejante y tampoco... Sí, puedes envidiarlo, pero no lo sientes, de verdad. Ahora, tu vecino de al lado con el que te has criado y le va muy bien y tal, a lo mejor ahí sí te entra el resquemor. Porque es un igual y te estás evaluando tú en la envidia.
Russell dice, es muy fácil, convierte la envidia en admiración. Lo decía Mar antes, conviértela en admiración. Es decir, ¿cómo ha conseguido esta persona llegar a esto? Y si de verdad a mí me interesa, voy a intentar imitar el proceso, ¿no? Si a nuestros hijos le transformamos la envidia en admiración, empezarán a admirar a todos los que están a su alrededor y que están cerca. Y eso es un proceso de estímulo maravilloso. Y por último, los afectos de las otras personas. Es complicado. Epícteto era un estoico, por lo tanto intentaba que las emociones no le afectaran. Entonces él decía, hombre, en la medida de las posibilidades, los afectos de las otras personas no dependen de ti. Como no dependen de ti, no te obsesiones por gustarle a la gente. No te obsesiones por gustarle a la gente, no van a depender de ti. Y luego lo último, no hace falta que lo comentes, la ausencia de talento. No depende de ti. Te toca el que te toca y por lo tanto tiene sus limitaciones. Resumen, bienes verdaderos. Según Epícteto, conocimiento, educación, moral y ética. ¿Por qué? Porque duran toda la vida. Toda la vida. Nadie te los puede robar, nadie te los puede quitar. Conocimiento, entre comillas, aparente o bienes aparentes. Él decía, la riqueza y la posición social. Yo sé que los que estamos aquí pensamos que no del todo, que la riqueza es importante y la posición social. Pero fijaros, voy a poner un ejemplo de cómo la gente, con un trabajo muy bien remunerado, al final no lo coge. Si queréis que vuestros hijos ganen 5.000 euros al mes, yo tengo un trabajo que no hace falta ni que estudien y que, sin embargo, son incapaces de coger. Y tiene mucho que ver con la apariencia, ¿no?, que es este trabajo. El trabajo de sexador de pollos. Sexador de pollos es que tú te sientas, te vienen los pollitos y dices pollito, pollita, pollito, pollita. Le miras, ¿vale? Tienes 3 segundos o 4 para mirarle al pollito eso, ¿vale? Pues esta noticia es del ABC del 2015. Sexador de pollos. Nadie quiere el trabajo de sexador de pollos. Y lo explica la noticia muy bien, ¿sabéis por qué? Porque aprender a sexar pollos es difícil, lleva un año de aprendizaje donde ganas 800 euros. Y te sientas todos los días durante 10 horas y coges el pollo y dices, pollito, pollita, pollito, pollita. Y tienes que tener un 5% de margen de error para quedarte trabajando y ganar 5.000 euros. ¿Vale? Para eso requiere un año de aprendizaje. Cuando llevan 3 meses, abandonan. Abandonan. El trabajo está ahí, lo digo por si alguno está muy necesitado, el trabajo está ahí. Pero ya os digo que están, entre comillas, no hay ninguna máquina que todavía haya conseguido identificar esto. Tiene que ser un humano. Bueno, pues los jóvenes que lo han intentado, todos han abandonado porque requiere perseverancia, constancia, resiliencia, etcétera, etcétera. Y no se va consiguiendo, ¿no? Os he traído ahí a un superhéroe que gusta mucho, que es el Capitán América. Y el ejemplo principal, y es quizá por lo que al final no conseguimos que entren en el juego del sexador de pollo, es porque creo que estamos entreteniendo más que educando. Es algo que ya en Roma lo tenían muy claro, ¿no? Lo del emperador Tito que he puesto ya es algo muy común que la gente conoce. Cuando en Roma en el año 80 hay una catástrofe, en el 79 el Vesubio explota, se lleva Herculano y Pompeya por delante, y en el año 80 el emperador Tito está a punto de caer. Y está a punto de caer por lo siguiente. Hay una epidemia de peste, un tercio de la población de Roma se viene abajo. A esto se le suma que hay un incendio que se carga a otro tercio de la población. Entonces ya los senadores dicen al emperador hay que quitarlo porque hace una mala gestión. Y a Tito se le ocurre, voy a acelerar las obras del Coliseo. E inauguró el Coliseo. Inauguró el Coliseo en el año 80. Y lo inauguró con 100 días de juegos para la población de Roma, gratis. Por la mañana se representaban batallas. Por la tarde, en el Coliseo, los enemigos de Roma eran sacrificados. Y todos los días, en los sótanos del Coliseo, se hacían 10.000 hogazas de pan. 10.000. Y cuando había un descanso, se repartían entre las gradas. Después de 100 días haciendo esto, no había narices de quitar a Tito del poder, porque el pueblo adoraba a Tito. Entonces los senadores se quitaron del medio y dijeron, ostras, a este hombre ni lo tocamos, que ahora mismo es mega famoso. Y se sabe que si a la gente la quieres tener contenta, solo tienes que darle pan y circo. Pan y circo. Y en muchas veces el proceso educativo que estamos con nuestros hijos es de entretenimiento. No estamos enfocados por el cansancio, por mil factores, en que tenemos que sacrificar una parte de nuestro tiempo e intentar dársela a ellos. Que no es un sacrificio, en el fondo. Es decir, que si lo percibes como un proceso educativo, no debería de ser un sacrificio. Y la gente no sexa los pollos porque no tiene la determinación de llegar a hacer algo por necesidad. El ejemplo que os he puesto hoy es el de la bombilla de Edison, que supongo que lo conocéis. Cuando Edison, no es que invente la bombilla, Edison lo que descubre es el filamento que no se rompía.
La bombilla existía, pero se rompían a las 14 horas, 15 horas. Entonces se metió el hombre en un laboratorio con un ayudante y se pasó un año y medio probando filamentos y un filamento hasta que encontró uno que duraba ya días y meses. Entonces el ayudante, cuando llevaba mil filamentos probados y desechados, le dijo: pero bueno, ¿usted no se cansa de estar probando ya que llevamos mil? Entonces Edison le contestó, cuando descubrió el filamento bueno, le dijo: mira, no es que sean mil fracasos ni que yo me canse, sino que la bombilla yo la percibo como un invento de mil pasos. Yo sabía que tarde o temprano se tenía que encontrar algo que durase, solo he necesitado determinación. Esto ya no funciona en el siglo XXI cuando educamos a nuestros hijos. A mí me pasaba con mi hijo de pequeñito, que se ponía a jugar un videojuego, cuando se atascaba un poco, se iba a YouTube, veía cómo se solucionaba y lo hacía. Y yo decía: pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar el hecho de que una prueba de un videojuego la tengas que pasar a base de ensayo-error? Es decir, que tengas perseverancia, que tengas cierta determinación cuando la solución está a un clic. Y en eso tienes que estar ahí, tienes que intentar que ellos vean ese posicionamiento educativo, ¿no? Al final, y con esto acabo, yo creo que hay que buscar lo que yo denomino la higiene mental preventiva. Para mí es el principal reto educativo del siglo XXI. Una higiene mental. Hemos conseguido, fijaros, tener salud preventiva. Si somos muy cuidadosos en que nuestros hijos coman lo que deben, hacemos deporte, preveemos la posibilidad de que no le llegue ninguna enfermedad. Pero no estamos preveyendo la higiene mental. Y esa higiene mental es fundamental para recuperar esa parte del equilibrio. Si no, al final acaban siendo unos drogodependientes emocionales. Es decir, al final lo que hacemos es buscar estímulos constantes, entrar en ese mundo de emociones maravillosas y positivas que van a hacer que todo el rato necesiten esa dosis diaria de emociones buenas. Cuidado, las malas no las queremos. Y al final entras en el síndrome de abstinencia. ¿Cuál es el síndrome de abstinencia del drogadicto? En el siglo XXI, nuestro síndrome de abstinencia es la hiperactividad. Y termino con un ejemplo que lo vais a entender bien. No hace mucho lo leí, fue un experimento que se hizo en Harvard. Se le dice a, creo que fueron 4.500 individuos: miren, ustedes tienen una habitación ahí, queremos que entre 15 minutos sin ningún estímulo externo, se relaje y se siente tranquilamente. 15 minutos de cronómetro. Pero le preguntamos, ahí dentro le vamos a poner un aparato para darle descarga eléctrica. ¿Estaría usted dispuesto, mientras está ahí en esos 15 minutos, a darse descarga eléctrica? Obviamente ninguno dijo: no, yo no se me ocurriría jamás. O sea, déjeme usted ahí tranquilo, que yo no me voy a dar descargas eléctricas. La gran mayoría de las personas, a los 6 minutos y 20 segundos, ya se habían dado descargas eléctricas mientras estaban voluntariamente en esos sitios. Es decir, la posibilidad de estar a solas consigo mismo, con tranquilidad, sin ningún estímulo, con su mente pensando en cualquier otra cosa, a día de hoy es casi un imposible, porque hemos entrado en ese síndrome de abstinencia que requiere hiperactividad constantemente, ¿no? Hablaba, no me acuerdo quién, no sé si era más, de la felicidad, que era una palabra muy complicada y muy difícil, ¿no? Yo siempre hablo de la felicidad de un punto de vista filosófico y me gusta cerrar las intervenciones con una frase muy sencillita sobre la felicidad que tiene mucho que ver con el pensamiento crítico. Decía San Agustín que la felicidad es seguir deseando lo que ya se posee. Es decir, buscar las raíces, lo que ya tenemos, lo que forma parte de esa identidad y focalizar el deseo hacia lo que ya tienes y hacia esa identidad del pasado, ¿no? Porque si la focalizamos hacia lo que no tienes, al final lo único que genera son frustraciones. Muchas gracias por todo. Leo. Muchas gracias. Gracias. José Carlos, muchísimas gracias. Luego te... Poned un poco de filosofía en vuestra vida, ¿verdad, José Carlos? Un poquito. ¿Vamos? ¿Tiempo? No creo que haya tiempo, ¿no? ¿Vamos? ¿Qué? Sí, porque... ¿Tenemos tiempo? Bueno, no, es que queremos, queremos enseñarles aquí a... No, para preguntas no, ojalá tuviéramos tiempo, pero por no. Eso, No. Es que les queremos decir a la gente que además de aquí en Palma, ¿sabéis dónde podéis ver, escuchar a este pedazo de, iba a decir filósofo? No sé si te gusta que te llamen filósofo. No, ¿no te gusta? Como filósofo, no. No, vale, fenomenal. No, yo, pues este pedazo es que, persona. Exacto, esta pedazo persona, pues también lo podéis ver en Gestionando Hijos. Y tenemos algo que contaros. Es una... Es un vídeo, ¿no? Así. Hola, me llamo José Carlos Ruiz, soy padre y profesor de filosofía. Y quiero trabajar con vosotros algunos aspectos muy importantes del pensamiento crítico de nuestros hijos. Aspectos como el asombro y la curiosidad a la hora de que sean capaces de tener un poquito de cuestionamiento sobre el mundo,
el arte de conversar, ese arte que estamos perdiendo entre padres e hijos cuando intentamos acercarnos a entender mejor cómo piensan y cómo elaboran sus criterios emocionales. La toma de decisiones, algo que va a pesar mucho en el modelo de persona que vayan a ser en el futuro, y la selección de amistades que van a configurar probablemente el resto de sus vidas. Todos estos vídeos los podrás encontrar en la plataforma Gestionando Hijos junto a más de 40 expertos. Y recuerda que la felicidad de tus hijos pasa por una buena educación del pensamiento crítico. Un aplauso, sí, sí, sí. Pues muchas gracias, José Carlos. Y vamos, yo creo que los que ponemos filosofía en la vida nos va muy bien. Deciros una cosa, que tenéis hoy y mañana también la oportunidad de tener a José Carlos y a sus 40 expertos, Gregorio Luri, Alberto Soler, Alonso Feijóo, Álvaro Bilbao, pues que resuelven sus inquietudes educativas a través de esta plataforma de Gestionando Hijos, y podéis acceder a ella en una suscripción anual con un 50% de descuento, tanto hoy como mañana, con el código Mallorca. Lo tenéis todo en una hoja que seguramente os han dado. Y si no, pues es que tienen, os la podemos en la dar. Bolsa tienen información para todo. No, esta la hemos dado cuando volvíais cuando entrábamos, es verdad. Exactamente. Pero si queréis, si estáis interesados, encantados. Ya hay miles de suscriptores pues que se dejan acompañar con todos los expertos de Gestionando Hijos. Bueno, qué suerte tenemos, ¿eh? Tenemos mucha suerte. Con todo lo que llevamos, aún tenemos un final... ¿Habéis visto esto o no? Esto mola, ¿eh? Digo... Sí, sí. Que yo es que lo del piano, a mí lo de los instrumentos, lo de la música, sí. Como se me da mal, ya sé que como decía la chica esta de las matemáticas, que también se me dan mal, sí. La música no es lo mío, pero me encanta, me fascina. Es fantástico. Veo la un música. Instrumento y digo que alguien sepa tocar un instrumento maravillosamente bien, me produce una admiración tremenda. Y qué maravilloso es educar con música. Por cierto, tenemos los premiados... Cierto. De los packs de DSM, de la Fundación. Habéis participado muchísimo, muchísimas gracias. Y creo que por aquí van a darme quiénes son los ganadores. Tienen que venir. ¿Nadáis? ¿Quién? ¿O tenemos aquí en pantalla? ¿Cómo va a ser esto? Sí, sí, va a salir. Va a salir. Eso nos ponía en el mensaje. Bueno, que iban a salir los nombres. ¿Me vais a dar? Y las bolsas están ahí. No, pero no me vais a dar quiénes son las frases. Las frases no las tenemos. ¿Y quiénes son los ganadores? La información. Ah, ¿que los habéis dejado por aquí o qué? No. No sé. ¿Me lo habéis dejado o qué? Los nombres no. No tenemos los nombres. Ah, lo tenemos aquí. Ana María Navarro. Ah, vale. Mi mejor aventura sería quedarme encerrada en una enorme biblioteca y darme un atracón de lectura. Mis mejores acompañantes serían mis dos hijos gemelos de 4 años. Mis pequeños discípulos lectores. Nos embargaríamos de todo tipo de géneros literarios como fantasía, misterio, humor, ciencia ficción. Y la aventura la ponemos nosotros con las alas que nos ofrecen los libros. ¡Guau! Wow, nos chifla leer. ¡Felicidades, Ana María! ¡Enhorabuena! Y sube, corre. Siguiente. Siguiente, Jorge Aparicio. Por aquí, Ana María, un aplauso. Despertar en un hueco de 25 centímetros en la cama con 4 pies de personitas en la cara. ¡Guau! ¡Qué poético! Jorge, ¿dónde estás? Baja por aquí, por favor. Y la tercera aventura, ¿la lees tú? Estíbaliz Camacho Rubio entraría en la mente de un niño autista y navegaría entre sus diferentes nubes perceptivas. Atraparía sus emociones y me impregnaría con ellas como sutil perfume. Entendería el mundo exterior desde otra perspectiva que no es la mía. ¡Qué bonito sería! ¡Guau! Wow. Estíbaliz, por favor, acompáñanos. Aquí tenemos a Jorge. ¿Qué tal? Y os vamos a... Ahí y va también tu pack. Ahí está Estíbaliz. Y por favor, también le damos la bolsa a Estíbaliz. Y nos dejáis hacernos una foto con vosotros, por favor. Oye, sois unos poetas maravillosos. Y gracias a todos por participar. Oye, nos han encantado estas frases, ¿eh? Maravillosas. Fantástico. Oye, qué buen público sois. Un aplauso para este público desde aquí, ¿verdad? Pues os vais con más. No les veis aquí al equipo. Gracias. Mil gracias. Pues sin más dilación, queremos educar con música porque sabemos que es una pasada. Y porque además lo hacemos con dos grandes amigos, con Fernando Botella y con el maestro Daniel Abad Casanova. ¿Me permite? Que Fernando es biólogo. Es biólogo, efectivamente. Que dice, pues biólogo, ¿por qué? ¿Por qué música y biología? Pues bueno, nunca sabes. Bueno, la verdad que es que Fernando es una persona muy completa y que toca muchos palos y, entre otras cosas, pues forma todos los años a miles de ejecutivos. Pero lo que le toca, como él dice, la patata es la educación, ¿verdad, Fernando? Con vosotros, con ustedes, Fernando Botella y el maestro Daniel Abad Casanova.
El mío. Poner el mío ya. Daniel Abad. Director de orquesta de la Orquesta de la Generalitat Valenciana. Un placer estar con vosotros, pero primero voy a empezar con una pregunta. Y por eso tenemos toda la luz. ¿Cuántos de vosotros conocéis el tema que ha interpretado al piano mi compi Daniel? Levantad el brazo. Había uno que sí, pero me parece que acaba de salir hace nada, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Nadie? No empezamos muy bien, ¿eh, Daniel? No, mal asunto. Vamos a ver si somos capaces de hacer que el resto de temas se vayan conociendo. Vamos a ver qué tal. Vamos a tocar algunos un poquito más conocidos, ¿no? Daniel y yo queremos compartir con vosotros hoy algo que llevamos ya desde hace mucho tiempo compartiendo también con muchas, sobre todo ONGs en el mundo de la educación, y que tiene que ver con entender la música y la vida como algo que viajan juntos, como el único lenguaje, el de la música, que no miente. El único lenguaje que no puede mentir el lenguaje corporal, incluso podemos mentir en cualquier idioma, pero no con la música. Y también desde una perspectiva de recoger todo lo que nuestros compañeros han contado durante todo el día, todos habéis tomado notas, apuntes mentales, escritos con fotos en el móvil, y poner tres básicos que de alguna forma, si les ponemos ojos, dejan de ser obnóticos. ¿Qué significa? Dejan de ser obvios. ¿Por qué no terminar la mañana de hoy? Y así nos lo hemos intencionado nosotros en nuestra ponencia, dándole mucha importancia a lo sencillo que antes decía Leo, no a lo simple de simplista, sino a lo sencillo que es básico porque es obvio y que por obvio obviamos. Es tan obvio que a veces no le ponemos foco. Esta mañana os habéis levantado, habéis venido aquí, todos los compis, también nosotros ahora, os vamos a contar cosas que muchas ya las sabíais, otras quizás las habéis descubierto, os han hecho pensar. Estas tres que vamos a contar nosotros son muy obvias. Pero si nos las llevamos junto a tanto aprendizaje que ha habido hoy, probablemente las podamos poner mucho mejor en marcha esas otras cosas que nos hemos llevado porque nos gustan y porque queremos practicar con nuestros hijos. El mensaje de la música es algo fundamental que tiene que ver con palabras claves como armonía. Fijaros los músicos, armonía. Ritmo. Modo. Melodía. Sintonía. Nosotros tenemos muchos de los mensajes que recoge la música y hoy solamente os hemos traído tres por el tiempo que tenemos y vamos a intentar combinarlos y compartirlos con vosotros. Son tres mensajes básicos desde la música y desde el discurso y también desde la participación vuestra. Vamos a empezar por el primero, que es la armonía. ¿Cómo de importante es la armonía para la música? No habría música. Ahora nos lo contará Daniel. Pero te dejo la pregunta primero y que nos la aclare Daniel desde la música. ¿Y la armonía no es importante en tu vida para hacer todo esto que hemos aprendido? ¿Cómo lo vivimos armónicamente? ¿Qué es para un músico la armonía, Miguel? Pues mira, la armonía viene a ser la base de la melodía. Si habláramos, por ejemplo, en términos arquitectónicos, sería los cimientos, los pilares de una casa. Y tiene que ver con la relación entre las diferentes notas y su combinación. Ya Pitágoras hablaba de la relación armónica entre los planetas. La armonía se basa sobre todo en la relación que mantenemos con los acordes. Y para que hayan acordes, tienen que haber sonar simultáneamente dos
3 o más notas. Y es fantástico, Fernando, ¿verdad?, poder escuchar a nuestros compañeros ponentes anteriores, porque en realidad está todo muy, muy relacionado. Hablaba al principio Andrea de las veces que los niños van a clase y parece una actividad cotidiana, todos los días van a clase, pero les debemos de preguntar qué hacen en el día a día. También Mar comentaba una parábola fantástica sobre nuestros sueños. A veces buscamos muy lejos y todo está en la forma en que interpretamos nosotros nuestra realidad. Pues la armonía, lo fundamental que tiene para nosotros es que es capaz de convertir lo sencillo en extraordinario. Y para ello vamos a poner un ejemplo musical muy sencillo, pero muy visual. Nosotros, por ejemplo, en el día a día podemos ir a hacer la compra, a recoger a nuestros hijos. Hay actividades que se repiten de manera cotidiana, pero nuestra actitud, el modo en el que lo vivamos, hará que estos pequeños detalles puedan ser extraordinarios. Mirad, mi mano derecha va a tocar siempre la misma nota, que es la nota do. Yo la voy a enriquecer un poquito tocando a octavas, pero sigue siendo la nota do. Esto representaría los hechos, las actitudes cotidianas que tenemos en el día a día. Y con la mano izquierda voy a representar como si dijéramos nuestra actitud. ¿Cómo podemos enriquecer todo lo que hacemos habitualmente? Mirad. Esto sería lo cotidiano y esto sería la armonía. Siempre he tocado la misma nota con la mano derecha, pero verdad que resultaba casi mágico. Luego nos hablaba Pedro también de la importancia de las redes sociales. Parece que todos somos siempre muy guapos, muy atractivos, tenemos el mejor de nuestros días, todos los días en las redes sociales mostramos siempre nuestra mejor imagen. Eso estaría relacionado en música con la melodía. Pero la armonía nos enseña también a concebir el éxito no a nivel social, sino a nivel interno, cómo nos encontramos, cómo es nuestro equilibrio. Si nosotros proyectamos una imagen exitosa, pero por dentro no tenemos una buena armonía, el resultado podría ser algo como este. Yo tocaré una melodía muy reconocida por todos, pero veremos qué pasa si le acompaña una mala armonía. Si nuestra armonía no es rica, por más allá de que vislumbremos o tengamos una buena proyección, algo fallará dentro de nosotros. Y el último detalle que quiero traer dentro de la magia de la armonía es la importancia de las notas de paso. Es algo que se da mucho en el jazz, pero por ejemplo en el jazz todos los grandes músicos como Tete Montoliu, que tenemos aquí, aprendieron de Johann Sebastian Bach. Y Johann Sebastian Bach aprendió, fue el primero que empezó a poner en práctica acordes disonantes disminuidos gracias a las notas de paso. Fernando y yo, que llevamos esta ponencia por muchísimos sitios, sobre todo enfocadas a la educación y la solidaridad, no salimos de los sitios igual que hemos entrado. Hoy nos hemos enriquecido muchísimo con nuestros compañeros, de verdad, también con todos ustedes en las conversaciones que hemos podido tener. Y vamos a ver la importancia. Yo, como director de orquesta, en los ensayos les hablo a los músicos que qué afortunados somos algunos de nosotros y que deberíamos intentar que todo fuera así, en que nos gusten los lunes. Cuando hacemos un concierto, parece que estamos ensayando y solo entendemos el éxito o la felicidad si sale bien el concierto. Pero es que antes del concierto hay unos días anteriores y hay que disfrutar de la música, de cada día, de cada momento, de nuestros compañeros. Y eso es a través de las notas de paso. Como decía John Lennon, la vida es aquello que nos pasa mientras nos empeñamos en hacer otras cosas. Yo esquemáticamente tenía esta idea de acordes. Pero la he adornado, le he dado un poquito de vida de color con notas de paso. Esta sería una. Esto es un acorde real, nota de paso. Thank you.
nos enseña la armonía aquí a prestar atención a todos los detalles. Hemos venido aquí a hacer una conferencia, pero qué importante es dedicarle la atención que requiere cada una de las personas con las que nos encontramos en el camino. Y con esto termino este detalle. Yo he conocido a grandes directores de orquesta, a grandes personas del mundo de la música, por tener una buena actitud con gente que a priori no formaban parte del mundo musical. Y eso nos lo enseña la armonía, los detalles y las notas de paso. Y además, qué importante, Daniel, porque fíjate, las notas de paso, si le hiciéramos una especie de analogía al día a día nuestro, están en cada instante nuestro, están a nuestro lado. Posiblemente está en la persona que tienes al lado, ahora es una nota de paso. Has llegado aquí, no le conocías, a lo mejor ahora ya le conoces en el desayuno. A mí me ha pasado con algunos amigos ponentes aquí. Son notas de paso, van sucediendo y luego incluso se repiten en el tiempo, nos llegan otra vez. Por cierto, las notas de paso a veces son rutinarias. Aparecen una y otra vez. Aquí era... Daniel lo ha hecho con la nota de do. Do, 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 do. Pero ¿cómo esas cosas que se repiten continuamente en nuestro día a día y también en la educación cuando estamos con nuestros hijos son rutinas? ¿Cómo las convertimos en algo especial? No solo extraordinario, especial, porque no todo en la vida puede ser extraordinario. Y no todo en la vida puede verse desde el área de lo extraordinario. Sería, a mi modo de ver, desde la máxima humildad, una forma de entender más la felicidad. Fijaros que la primera idea que queremos compartir de las tres que le hemos llamado armonía y que casan con todos los mensajes que probablemente hoy han salido aquí desde este escenario, se resumirían en el equilibrio. Qué interesante si vivimos una vida armónica. Cambio la palabra. Equilibrada. Para gestionar bien las emociones, porque la tristeza va a ser igual de importante que la alegría. La tristeza muchas veces nos va a llevar a lugares que tienen que ver con la creatividad, con la capacidad de ver la realidad de una manera desacostumbrada. ¿Cómo voy a negar la tristeza? Siguiendo ejemplos que nos ha contado tan bien antes Mari, que yo no voy a entrar en ello. Pero lo que sí quiero aportar, o queremos aportar nosotros desde la música, desde educar con la música, es el equilibrio. Y si todo esto que hemos aprendido, cosas que decía José Carlos, ¿no? Todo no lo puedo controlar, Epíceto ya lo decía. Hay cosas que podré controlar que dependen de mí, otras no. Qué bueno cuando nuestros hijos, y Andrea ha empezado hablando de preguntas, dicen esta pregunta, y les enseñamos a hacerse esta pregunta. ¿Qué sí? Subrayo el sí. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Mira, me ha tocado vivir una vida con diabetes. Soy diabético, pero ¿qué sí puedo hacer? No voy a negar mi diabetes, pero ¿qué sí puedo hacer sabiendo que hay cosas que no voy a poder cambiar? Es equilibrio. Y el equilibrio a veces se sustenta con una sola nota, pero adornada con todo esto. Fijaros, esta era la primera idea que queríamos compartir, pero no la quiero terminar aquí, Daniel, con tu permiso. Me gustaría que el público participara. ¿Te parece bien? Me parece. ¿Te parece que hagamos un juego con todos ellos? Mira, ¿sí? si te parece, si estuviéramos en otro sitio, tal vez no, pero tratándose de Mallorca y sobre todo las buenas voces que hay en Mallorca, conocidas en todo el mundo... Sí. Fijaros, la armonía, la música en general, cada vez que tenemos la oportunidad de hacer música y de hacer música juntos, es una oportunidad para crear un mundo mejor. Cuando cantamos juntos, se despiertan unas... nociones sensoriales que hacen que demos lo mejor de nosotros mismos. Vamos aquí a comprobarlo. Y vamos allá. Déjame un momento. Mira, vamos a dividir todo el auditorio en tres partes. Están ya divididas de forma natural. Ya sé que los de las esquinas en estos momentos estáis diciendo, ¡oh, los del centro! Son mucho más. Da igual, ¿vale? Eso va a requerir que levantéis un poquito más la voz, ¿vale? Los de la izquierda. ¿Qué tienen que hacer todos los de la izquierda de donde vemos nosotros? Muy fácil. Vosotros sois los de la derecha, ¿vale? Nosotros los vemos en la izquierda. ¿Qué tienen que hacer? Enséñanos, Daniel. Ellos haríais... Do, do, re, re, mi, mi, re, re... Vamos a probar. A ver. Una. Todos los demás en silencio, ¿eh? Una, dos y tres. Do, do, re, re, mi, mi, re, re... De verdad, es Mallorca. Yo creo que estamos creando el coro de Gestionando Hijos, yo creo. En Alicante no salía así esto, ¿eh? Esto Mallorca es la leche. Sí, aquí hay nivel, Fernando. Lo repetimos, vamos a repetirlo un momento. A ver, para que no se os olvide. Otra vez todos. Dos. Vamos. Y tres. Do, do, re, re, mi, mi, re, re. ¡Wow! No está mal también, pero no te pases, ¿sabes? Porque es broma, ¿eh? Luego haces un poco de solo, ¿eh? Vamos a ver los del centro. Ahora ¿qué tienen que hacer los del centro, más. Daniel? Haríais. Mi, 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 fa, 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 sol, 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 fa, 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 fa. Que como son mucho quiere joderme, ¿no?
Lo repito otra vez. Vamos a ver otra vez, otra vez. Que se oiga bien, venga, vamos. Mi, 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 fa, 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 sol, 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 fa, 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 fa. Yo estoy emocionado, Fernando, Me están subiendo las pulsaciones, os lo digo en serio, ¿Hay algún médico en la sala? Otra vez, otra vez, otra vez. Mi, 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 fa, 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 sol, 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 fa, 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 fa. Sí, señor. Los de la derecha. Vamos a ver aquí. La izquierda del auditorio. Sería. ¿Daniel? Sol, la, si, do. ¡Qué fácil, ¡Qué fácil, un guiño, Aquí lo hacemos una vez y ni repetimos, ¿vale? Una, dos. No, no por nada. Tres, ¡arriba! Y... sol, la, si, do. ¡Wow! ¡Un aplauso para todos! Pero ahora viene lo bonito. Vamos a hacer equilibrio, vamos a hablar aquí de armonía. Pero... ahora va a dar el maestro la entrada y vamos a hacer todos un gran coro. Conforme nos vaya diciendo, recordéis vuestro papel, vuestras notas, ¿verdad? Vamos, Daniel. Lo importante es que ahora, con la maestría de Fernando a la batuta, el grupo que entre mantenga el... todo el tiempo. Todo el tiempo. Y luego, cuando entre el segundo grupo, los primeros sigan, vamos a crear el super canon de Mallorca. Vamos allá. Un canon, un, venga. Dos, tres y... do, do, re, re, mi, mi, re. Otra vez. Do, do, re, re, mi. Ahora se prepara el segundo. Mi, 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 fa, 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 sol, 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 fa, fa, fa. Mi, do, re, mi, mi. El tercero. Sol, la, si. ¡Un aplauso bien fuerte! Dani, una cosa que ha quedado bastante clara aquí. Sabemos trabajar en equipo, pero además nos lo podemos llevar a nuestra familia. Cuando conseguimos esta armonía en la familia, aunque hayan diferentes voces, diferentes acordes, diferentes formas de sostener la nota, de vivir la escala en una dirección o en otra, al final la familia es armónica. Muchas gracias. Vamos al segundo, a la segunda idea. Vamos a la segunda idea. La segunda idea hemos elegido la de ritmo. Ilústranos primero, Daniel, ¿qué es esto del ritmo? El ritmo viene a ser una sucesión de acentos fuertes y débiles que se repiten periódicamente, porque si no hay una periodicidad, una repetición, el oído no puede encontrar un patrón. Y el ritmo nos ayuda a que podamos desfilar, a que podamos bailar, a que podamos ir en marcha siguiendo un patrón rítmico. Vamos a ver qué importante es la velocidad y el tiempo con el que interpretamos no solo nuestra música, sino nuestra vida. Voy a tocar un tema. Hoy voy a sorprender también incluso a Fernando porque... se me sorprende todos los días. Lo hemos hecho muchas veces, pero hoy voy a tocar un tema nuevo, muy conocido, eso sí. Muy conocido por todos ustedes, por todos vosotros, pero rítmicamente mal. Lo digo, ¿eh? Y a ver si alguien lo puede adivinar. Si alguien lo adivina, no hace falta que lo diga, pero si alguien lo puede adivinar. Es muy conocido por todos. ¿Alguien? No. Tengo un familiar que acaba de salir. Nada, nada. ¡Vamos, vamos! Voy a tocar la obra con el ritmo adecuado. A ver, ¿quién lo conoce? Y si alguien se anima a cantar, es bienvenido.
el ritmo. Muy bien, muy bien. Estoy emocionado de las voces que se escuchan. ¿Qué cosas por ahí pasan en la música cuando aparece lo arrítmico, no, Daniel? Es verdad, sí. Pero en la vida también es igual. ¿Cómo vivimos muchas veces la vida cuando las cosas son arrítmicas? Y en el fondo, el ritmo es una cuestión de tiempo. En música es de tiempo, en la vida es de tiempo. En el fondo, cuando hablamos de rítmico o no rítmico, estamos poniendo en el centro de todo, y yo lo he querido poner en el centro de un corazón, el tiempo. ¿Cómo vivimos el tiempo si somos conscientes de una verdad absoluta? Antes me han dicho que era biólogo, me han presentado por aquí, ¿verdad? Pero fijaros qué curioso. Para un biólogo, vivir es consumir oxígeno. Perdona que sea tan así, pero... Por cierto, lo que nos da la vida nos la quita porque nos oxidamos, ¿eh? Pero en realidad lo que me apetece compartir mucho más con vosotros es que vivir es consumir tiempo, no oxígeno. ¿Cuántas veces no os veis al día diciendo, es que para esto no tengo? Para cualquiera de vosotros que tenéis hijos, que sois todos los que estáis aquí probablemente, o muchos, ¿verdad? O que tenéis pareja, ¿es importante vuestros hijos? Decidlo bien fuerte, porque habéis dedicado el sábado por la mañana. ¿Es importante nuestros hijos? Sí. ¿Les dedicáis tiempo? Porque cuando no le dedicamos todo el tiempo y no dedicamos tiempo a todas esas cosas que hemos aprendido, cuando a todo esto que hemos aprendido hoy, y es la segunda cosa que me gustaría que nos lleváramos muy básica, es qué hacemos con nuestro tiempo, las cosas no suceden. A lo que no le dedicas tiempo indirectamente le estás diciendo que no te importa, aunque aquí digas sí. Piénsalo. A lo que no le dedicas tiempo, no solamente estás diciendo que no te importa, sino no le pones foco. Da igual que sepas educar a tus hijos, que tengan más formas de hacerlo, mejores formas, pero si no les pones tiempo, no sucede. No priorizas. ¿Qué es vivir? Es elegir. Es elegir qué hago con mi tiempo, es priorizar. Es poner unas cosas por delante de otras, es aprender a descartar. Y si aprendes a descartar, das importancia a lo que la tiene. Fíjate que todo esto que hemos aprendido requiere de tiempo, de equilibrio, armonía, pero también de tiempo, de ritmo. Sin embargo, muchas veces ponemos lo que importa por detrás de lo que no importa tanto y vamos marcando un destino. Le podemos llamar educación, le podemos llamar de muchas formas, pero vamos marcando un destino, eligiendo lo que hacemos con nuestra vida, es decir, con nuestro tiempo. Cuando todos los que estamos aquí sabemos, antes nos lo ha contado también Marc como una verdad absoluta, porque lo es, todos aquí sabemos que al final vamos a morir, es decir, que será el único momento en que ya no tendremos de verdad tiempo, tiempo. Sin embargo, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Pues muchas veces es verdad que estamos en el salón de casa y con nuestros hijos, pero estamos, o estamos aquí todos esta tarde, 1,000 personas hablando de la tecnología, etcétera, y al mismo tiempo que estamos con nuestros niños compartiendo una película, me da igual, una conversación interesante, estamos abriendo nuestra tablet y nuestro ordenador y estamos atendiendo el móvil. Algunas veces veo en los restaurantes a una parejita que están los dos, en Mallorca no pasa, pero pasa en otras partes esto, ¿eh? Entonces, están los dos allí como cenando, ¿verdad?, con la botellita de vino y tal, y cada uno está con su móvil. ¿Lo habéis visto esto alguna vez en algún restaurante? Que yo me dan ganas de decirle, si ya sé que estás, pero ¿estás o no estás? Porque estás, pero no te veo. ¿Pasa o no pasa? Esto es como un amigo mío que tengo yo que dice, yo ya he llegado, estoy ahí. Y yo digo, pues yo sí que he llegado y no te veo. Dice, no, es que estoy aparcando el coche. Digo, pues no has llegado, no me jodas. Pues es igual, ¿estás o estás llegando? Estás o estás llegando. No se puede estar de cualquier forma. Le han puesto ya un nombre, efecto Flickr. Pasa hasta aquí en el auditorio. Hay mucha gente que graba las ponencias, no las va a ver en su vida más ya, se ha perdido aquí la ponencia y se la perderá para siempre. Pasa en todos los lados, ¿eh? Mirad, ¿quién es la única que está disfrutando? Pero pasa tanto que a veces hasta nos lo llevamos a la cama. Y lo peor de todo es que cuando se va el de en medio seguimos igual. Bueno, menos los sábados por la noche. En fin. Claro, es una llamada de atención. Y es una llamada de atención a decir, con equilibrio podremos hacer tantos aprendizajes que nos hemos llevado y muchos más que nos faltarán. Y con tiempo, con dedicación, dándole prioridad. Hay algo en la música que también me interesa mucho, Daniel, y me gustaría que lo unieras al tiempo para sacar un último aprendizaje de esta segunda idea, que es la sintonía, tiempo y sintonía. Y cogiendo el hilo de lo que dices antes de abordar sintonía, que está muy relacionada con el tiempo también, Fernando dice una cosa muy importante, que es que a lo que no le dedicas tiempo, no te interesa. Hay una viñeta que vi el otro día por ahí que me encantó, y es que hay un padre y un niño, y el padre le dice al niño, ¿qué quieres hacer por las tardes? ¿Piano, tenis, badminton, chino, tai chi? Y el niño le dice, yo lo que quiero es estar contigo.
que el Padre le dedique tiempo. Y la música también nos enseña que la esencia verdadera de las cosas requieren de su tiempo. Hay veces que queremos el éxito muy rápido. Estos programas de televisión que en un mes aprendes piano, canto, guitarra y te colocan en televisión, pero son éxitos efímeros porque, como decíamos antes, no hay una perseverancia, una constancia. Y esto está íntimamente relacionado con la sintonía. Igor Stravinsky, el gran músico del siglo XX, decía que la música no solo se oye, sino que también se ve. Nosotros, como directores de orquesta, en las orquestas en las que estamos trabajando habitualmente por todo el mundo, se le pone el foco a la importancia del gesto. Pero hay otras muchas cosas que no se ven, pero que implican e influyen mucho en el resultado final. Por ejemplo, en los ensayos, cómo tratas al músico, que no viene a ser más que un compañero, el trato que tú tengas con el músico compañero, tal como tú te des al músico, así él se va a dar a ti. Qué importante es la sintonía en la relación que creamos los demás y que está también vinculada con la escucha, con el escuchar al otro. Sin duda alguna, yo creo que la música, lo principal que nos enseña es aprender a escuchar a nosotros mismos y al otro. Hay veces que decimos, es que mi hijo o mi marido no podría ser músico porque no tiene oído. Sin embargo, hay ejemplos diarios que nos muestran que todos tenemos oído, algunos mejor, otros peor. Por ejemplo, cuando vamos con el coche y tenemos que cambiar de marcha, cambiamos porque oímos el ruido del motor. Si nos llaman por teléfono un teleoperador o alguien que nos quiere vender algo, sabemos de qué parte de España podría ser simplemente por el acento. O si nos llama nuestro padre o nuestra madre, simplemente cuando dice hola, por el tono en el que lo dice, sabríamos si está alegre o contenta. Aquí, Fernando y yo vamos a traer un ejemplo importante de la escucha, de cómo la música nos enseña a aprender a escuchar. Quiero que traigáis a vuestra mente en este momento a una persona muy querida por todos vosotros y transitéis por un viaje vital que hayáis vivido con él o con ella. Y que sintamos este preludio de Chopin con un fluir atemporal, no con las rigurosas marcas y líneas de compás que a veces tenemos, sino que escuchemos con atención y traigamos a una persona querida por nosotros a nuestra mente. Pero, gracias Daniel, pero se me ocurre una pregunta a todo el público y no es para que la contestéis, es para que os la contestéis. Exactamente ha durado un minuto y casi 42 segundos lo que ha tocado. De verdad, contestaros vosotros. ¿Cuántas cosas, aunque Daniel nos haya pedido que estemos concentrados en una persona, en una situación concreta? Un minuto 45, más o menos. No 15 minutos, José Carlos, un minuto 45.
¿Cuánta gente de verdad, con la mano en el corazón, ponérselo, no ha estado pensando en otra cosa? ¿Cuántas ideas os han venido en un minuto 45 por la cabeza? ¿Cuántas veces se nos ha ido la cabeza cuando se nos ha pedido un minuto 45? ¿Cómo de importante si somos capaces de entender que nuestra vida también tiene compases así? De algunas veces, nuestras líneas de música en la vida dependen del silencio, de no querer ir por delante. Si queremos preguntar, como nos enseñaba Andrea esta mañana, detrás de una pregunta hay un silencio espectacular. No vale eso con otro tipo de preguntas, Andrea, pero no vale eso de cariño, ¿cómo estás? Ya veo que estás bien. Hay un silencio detrás de la pregunta. ¿Cómo manejamos esto que en música se entiende muy bien y que tiene que ver con el ritmo, que es la escucha? Así que por terminar este segundo mensaje, comprender algo fundamental. Hablar es un arte, pero es que callar es una virtud. Es una virtud. Así que fijaros, equilibrio con ritmo. Estando donde hay que estar, presentes. Y entendiendo una cosa, que si estamos presentes en la educación de nuestros hijos, es porque estamos, no porque nos gustaría estar. Y porque el secreto de hacer y de conseguir que las cosas cambien no depende del saber, todo el saber que aquí hemos compartido. Depende de llevarnos ese saber compartido para hacerlo, para ponernos con ello en marcha. Dedicarle tiempo y con escucha continua. Daniel, vamos al tercero, el modo, el último, el modo. A mí me encanta este, ya lo sabes. A mí también. Explícanos por qué el modo. Además está muy relacionado con el carácter. No escuchamos a veces una música y por qué una música nos suena a medieval, a contemporánea, nos puede trasladar a cualquier parte del mundo, pero también nos puede trasladar a cualquier época del mundo. Y también el carácter de una obra puede ser triste, alegre, melancólica, épica. Todo esto nos lo da el modo. Generalmente conocemos en la música moderna, clásica, dos modos que son el modo mayor y modo menor. Pero habían unos modos medievales, dorio, frigio, lidio, mixolidio, que se utilizan también, siendo medievales, en la música contemporánea y que nos trasladan, nos evocan a lugares diferentes y épocas diferentes. Todo eso nos lo enseña el modo. ¿Cómo se consigue el modo? Es simplemente la escala que utilicemos para hacer una composición. La distancia entre las notas de una escala que escojamos nos van a determinar un modo. Nosotros os hemos traído aquí tres pequeños detalles. Por ejemplo, Piratas del Caribe, que suena medieval, amar, se utiliza un modo dorio que es así. Simplemente con esa escala, con ese modo, se monta la composición. Sonaría a medieval. Y ahora vamos a ver cómo podríamos hacer que sonara a oriental. Este es el más fácil y os voy a dar un consejo para que a partir de hoy, algunos habrán músicos en la sala, quienes no lo sean, si alguna vez os dicen ¿sabéis tocar el piano? Les decís que sí, pero que sois expertos en música china. Fernando en realidad lo es, no es que lo haga, sino Fernando lo es. Sí, sí. ¿Cómo se consigue que suene una música a China? Utilizando una escala que se llama escala pentatónica. La distancia entre esas notas nos la vienen a dar las notas negras del piano. Cualquier cosa que toquemos, con cierto estilo, en las notas negras nos sonará a oriental. Vamos a hacer un ejemplo y aprovechando que hay un experto en música china en la sala, estás invitado. No tengo ni idea de tocar el piano, vais a ver cómo se puede, ¿eh? No, y no estaba estudiado, no sale nunca igual, pero cualquiera puede, pero cualquiera puede, no por eso, estoy completamente de acuerdo con lo que decía antes, Mar, no por eso de que nos han enseñado muchas veces, algunos incluso se llaman coach. A ver, lo vamos a intentar aquí, a ver, ¿cuántas veces has oído esto que en la educación hace, a mi modo de ver, una maldad tremenda, ¿no? ¿Cuántas veces habéis escuchado esto de, si quieres,
Bueno, va, seguimos. Entonces, no, claro, porque si quieres puedes no, pero si tienes un modo de querer, a lo mejor puedes hasta un determinado nivel, encuentras tu límite, yo le llamo la geografía de los límites, y desde ahí puede que puedas ir consiguiendo otros. Esto es muy interesante en lo que estás contando, pero me gustaría que nos ilustraras con alguna música más para entrar luego a entender un el modo en la muy, vida. Muy breve. Muy breve. La mayoría de los acompañantes que tenemos hoy son más jóvenes que nosotros, pero habían unos dibujos que se llamaban Heidi, ¿os acordáis? ¿Conocéis a Heidi? Vamos a ver. ¿Sí? Voy a cambiar simplemente una nota. Y vamos a ver cómo, cambiando una nota, podemos ver cómo Heidi estaba contenta bailando por el prado o cómo estaba triste porque ha perdido a Niebla. Y además lo voy a tocar a un modo de paso doble que le gusta mucho a mi compañero Fernando. Siempre lo toca en modo paso doble. Seguro que así no lo habéis escuchado nunca en esta Heidi versión. Vamos, querido. Heidi contenta corriendo por el campo. Vamos a ver si ha perdido a Niebla y no encuentra a Pedro, vamos, vamos, para buscar. Simplemente, en vez de terminar así, sería así. Ha cambiado una nota. Ha cambiado una nota. ¿Qué nota es la que has cambiado? He cambiado simplemente el mi natural, por el mi bemol. De mayor a menor, solo por la nota mi. De mi natural a mi bemol, medio tono. ¿Y si nosotros cada mañana cuando nos levantamos, en ciertos momentos del día, también cuando estamos con nuestros niños, hoy especialmente hablando cuando estamos con nuestros niños, nos miramos en qué modo estamos? ¿Estamos en mi o en mi bemol? Porque a veces estamos en mi y muchas de las cosas que hemos aprendido hoy, también lo de la pareja que nos contaba Alberto esta mañana, ¿verdad? Al estar en mi salen de maravilla. Pero hay días que te levantas por la mañana y a las 7 de la mañana delante del espejo que te estás maquillando, afeitando, ya estás en mi bemol. Y todavía no ha pasado nada, pero tú estás en mi bemol. Y se nota porque hay un sonido musical que aquí se nota clarísimo, que es delante del espejo decir a las 7 de la mañana. ¡Jo! No está en la escala musical, pero hay otra gente que lo hace peor, ¿eh? Porque hay otra gente que en vez de ¡jo! Lo que dice es ¡jo! Y lo completa con ¡der! Incluso hay gente peor. Hay gente que llega a decir por la mañana, antes de empezar cualquier cosa, delante del espejo con una carita así de arrugada o de arrugado. ¡Vaya mierda de día que voy a tener hoy! ¿Cómo tiene el día? Ed sale de su casa, entra en el ascensor y se encuentra al vecino que peor le cae. Yo siempre le digo, jódete, claro. Luego llegan por la noche a casa y le dicen a su pareja, ¿qué te he dicho, mi amor, que iba a tener una mierda de día? ¡La he tenido, joder, lo he tenido, coño! No. Claro, ¿cómo va a educar a sus hijos? ¿O de qué modo? Modo, ¿de qué modo, verdad? Esto tiene mucho que ver con la gente que se levanta ya con una nube negra y no se la puede quitar de encima. Porque detrás del modo, mensaje de la música en la vida nuestra y también en la educación, está el humor. Porque el humor no es solamente jiji jaja, el humor es la disponibilidad mental con la que me enfrento a las cosas. Esto es humor. ¿Cuál es mi disponibilidad mental con la que me enfrento a las cosas? ¿Seré más experto, menos experto? ¿Tendré más posibilidades de resolver algo o no? Pero si me levanto por la mañana así, ¿cuál es el sentido del humor? Pero si pasa hasta en el trabajo. Hay gente que se levanta por la mañana y dice, a mí ir a trabajar me parte el día. Pues claro, si la gente se levanta y dice, a mí ir a trabajar me parte el día, ya es que la vitalidad ya... Cualquier proyecto, si se hace así, está muy jodido. Ahora que estamos en Mallorca, y que sabes que tengo una buena relación con la familia Nadal, ahora que estamos en Mallorca, ¿habéis visto a Rafa cómo sale a la pista? Imaginaros que saliera así. Hostia, otra vez Djokovic, no me jodas, qué putada. Claro, pues nosotros tenemos que estar con nuestros hijos y en el día a día... Exactamente igual, hay que levantar esos hombros. Mirad, esto es totalmente cierto. Además, yo lo tengo en casa, yo vivo en un pueblecito de Alicante que se llama Campello, y donde tengo el coche tengo este corazón colgado. Si alguna vez lo queréis venir, estáis todos invitados. Eso sí, no venir el mismo día, pero estáis todos invitados. Y yo lo tengo ese corazón ahí, es un amuleto mío, se dice anclaje, los expertos le llaman anclaje, yo le llamo amuleto, porque todos los días cuando cojo el coche me hago una pregunta. Y como padre también me gusta hacérmela.
¿Por qué no hacernos esta pregunta? Hemos hablado de preguntas hoy, Andrea, ¿por qué no hacernos nosotros preguntas también? La que yo me hago es la siguiente. Oye, Fernando, ¿tú te has encontrado alguna vez a un apático que te cuente una historia apasionante? Si eres profesor, que aquí muchos han levantado la mano, yo les diría, ¡hazte esta pregunta! Pero si eres mamá o papá también. Porque ya sabes cuál es el resultado de vivir en ese modo, en el modo que no nos gusta. Y antes lo contaba mi mamá, da igual. Si el asco es igual de necesario que la alegría, o la tristeza que la alegría, o la rabia cuando es necesaria. Pero si eres capaz de llevar todos estos en el modo adecuado, gestionar una emoción requiere de un modo. ¿Por qué no gestionas la emoción, sea la que sea? Primero aceptándola, pero después de un determinado modo. El modo te va a cambiar la forma como la vives, aunque lo que estés viviendo sea tristeza. Porque se carga el modo de entusiasmo. Esto es una frase que yo cogí una vez, es anónimo, y decía un chaval que había puesto en la pizarra de un cole. Es increíble la capacidad que tengo de molestar cuando me aburro. Pues claro, en tu casa igual. Vivir en fan, divirtiéndonos, es fundamental porque los niños se conectan. Mirad, para mí hay algo que es muy importante en la educación y que hoy os hemos traído aquí con nuestra música. Y es comprender que cualquier día, si lo que no tenemos es risa ni amor, hemos perdido el día. Un día sin risa y sin amor es un día perdido. Mira, cuando te ríes, y hoy se ha dicho la importancia de la risa y se ha demostrado con algunos datos, cuando te ríes, mueves 450 músculos. El cuerpo humano tiene 623. 450. Ni haciendo footing se mueven tantos músculos. Yo cuando alguien pasa corriendo haciendo footing le digo, me pongo descojonado, me descojono y digo, anda, jódete. Así me va, ya habéis visto cómo me va, ¿eh? Ya habéis visto cómo me va, ¿sí? Bueno, vamos a ir terminando y para terminar los músicos tienen una cosa que le llaman la coda, que es el volver al principio. Y aquí, Daniel, como al principio empezaste con un tema musical y nadie adivinó cuál es, vamos a dar una segunda oportunidad. Vamos allá. Venga, vamos a escuchar otra vez el tema que arrancó esta parte de ponencia nuestra. ¡Atento! Un aplauso, pero a ver, quiero que esté aquí Leo también y nuestra presentadora Cristina. ¿Sabéis ahora alguien de la sala qué música es? Pues probablemente no la vais a saber por una razón, porque la ha compuesto Daniel para hoy, para Gestionando Hijos, para vosotros. ¡Olé! Y no para cualquier sitio, sino para Mallorca. Muchas, muchas, qué maravilla, muchas, qué maravilla. Muchas gracias. Gracias, gracias Fernando Botella y al maestro Daniel Abad Casanova. Mil gracias. Os prometemos que vamos a poner música a nuestra vida. Por favor, ¿podéis ir a Asturias? Por favor. Sí. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos vosotros. Gracias por estar aquí. Mil gracias, Andrea, José Carlos, Alberto, Mar. Por favor, subiros. Por favor, subiros si podéis. José Carlos, Andrea, por favor, Albert, Fernando, Daniel. Muchísimas gracias por estar en esta edición de Mallorca. Gracias a Carmen Osorio. Mil gracias, esperamos, ojalá gracias, que nos Mallorca. Veamos y gracias, mil gracias. Mil gracias, os queremos un montón. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Bueno, estamos en contacto, pero me gustaría, bueno, a todos.